Muy buenas, familia, bienvenidos, bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, toca novedades, novedades de octubre ya. Ya sabemos cómo está el patio, o sea, hay editoriales que ponen fechas, pero luego hay algunas novedades que se postergan para otro mes o 2 meses después de cuando se han anunciado. La mayoría de veces no es por culpa de la editorial, si es que se tienen de buscar culpables, sino de la situación en general, las imprentas, los costes, todo. Pero bueno, están anunciadas. Aquí veréis tanto novedades que tendréis ahora ya disponibles a finales de septiembre, que hasta ahora hace unos días no se han anunciado, por eso os los pongo hoy, como novedades también de octubre, ¿vale? Habrá editoriales que tendréis tanto lo de septiembre, que se ha anunciado ahora, como lo de octubre, y editoriales que, como ya os anuncié lo de septiembre en el anterior vídeo de novedades, tendréis ya lo disponible en octubre, ¿vale? Es el vídeo más completo de novedades que habré hecho hasta ahora, porque sabéis que había muchísimas editoriales, pero no estaban prácticamente todas. Hoy veréis prácticamente todas las editoriales que hay de cómic y las novedades que han anunciado. Si alguna falta es porque o no he tenido noticia de que vaya a tener novedades, o si las tienen, no las he encontrado por ninguna parte en redes, ¿vale? Pero lo de hoy es una barbaridad. O sea, si ya por sí el vídeo de novedades es extenso, sobre todo por la cantidad de novedades que hay, pero luego aparte por la variedad y cantidad también de editoriales que hay. Hoy se va a multiplicar porque hay varias novedades de editoriales que normalmente no nombraba en el vídeo y por solicitud popular de varias gente que ha dicho, oye, ¿y las novedades de tal editorial, de cuál? ¿Cómo es que no las comentas? También voy a comentarlas, ¿vale? Recordad también que es un vídeo con prácticamente todas las novedades. Hay algunas, por ejemplo, Panini, etcétera, algunas editoriales que no lo menciono todo porque, por ejemplo, no las considero para mí, para mi modesta opinión, interesantes o dignas de destacar. Luego a lo mejor habrá algún lector que le encantarán, ¿no? Por ejemplo, yo de Marvel apenas menciono grapas ya que se han iniciado, que ya están con varios números publicados, porque a mí no me han llamado la atención, pero también sí mencionaré, por ejemplo, las grapas, un modelo que salga y grapas que estoy siguiendo que considero interesantes, ¿vale? Pero bueno, prácticamente, aparte de esos casos puntuales en Panini y tal, están todas las novedades que están anunciadas para este mes, ¿vale? Voy a iniciar ya el vídeo porque si no esto se va a alargar todavía más de lo que ya estamos acostumbrados. Y nada, espero que no se os haga muy pesado, que lo disfrutéis, ¿vale? Empezaremos por, vamos a ver si lo pongo por aquí, por Dolmen, ¿vale? Esa editorial que ya sabéis que sobre todo se esfuerza en reeditar o reimprimir obras que hace mucho tiempo, muchos años que están catalogadas o que son obras que por su importancia histórica dentro del cómic son puras piezas de coleccionismo, pero quizás no son bestsellers a nivel de ventas a día de hoy, pero una editorial muy necesaria y unas obras muy necesarias las que publica, ¿vale? Dolmen, ¿qué nos trae este mes? Pues nos traerá, por ejemplo, esta maravilla, El hombre indestructible, que es una de las obras prácticamente inéditas en nuestro país del gran el maestro Jesús Blanco, cuando durante su época británica pues hizo las delicias de los públicos, ¿no? Aventuras clásicas, obviamente una obra muy, muy clásica, publicada en tabloide, ¿vale? De ahí a que se pudo recrear y en su arte, ¿vale? Ya lo veis, ¿vale? También muy conocido aquí en este país por Zarpa de Acero, que luego también ahora la mencionaremos, creo que es la siguiente, una obra emblemática de su época y que tiene muchos seguidores. Pero bueno, aquí tenéis esta novedad, que se llama El hombre indestructible, ¿vale? Que en un tomo de tapa dura, 96 páginas, 19,90, blanco y negro. Y vamos, un cómic clásico, pero vamos, una maravilla que Dolmen se haya animado a publicarla, ¿vale? Luego, dentro del mismo maestro Jesús Blanco, a Blasco, perdón, y con Tom Kerr y sobre todo Tom Cooley, que creo que además era una de sus mejores épocas con esa obra, ¿vale? Tenemos Zarpa de Acero, el tercer tomo, ¿vale? Tomo en blanco y negro y color, dependiendo de las páginas, a 25,90, 144 páginas, ¿vale? Y aquí veis esa obra que en según qué círculos hay gente enamorada de esa edición. Esa obra les marcó de peques y vamos, están locos por esa edición que ha creado Dolmen. Seguimos con Flash Gordon. No es una de sus épocas más emblemáticas ni más famosas, la de McAvoy, pero para los coleccionistas de Flash Gordon, una delicia, la edición preciosa.
Y bueno, personaje mítico, con aventuras a día de hoy que se ven muy inocentes, muy simples, muy básicas, pero es lo que se hacía en aquel momento, ¿vale? Eso sí, no, yo creo que se puede comparar a épocas mucho más famosas y mucho más emblemáticas del personaje. Seguimos con The Phantom también, de 72 al 74, ¿vale? Con guiones de Lee Falk y dibujo de Cy Barry. Y a ver, también aventuras súper clásicas de ese personaje también emblemático de la historia del cómic, para los coleccionistas que estén siguiendo la colección. Pues bueno, otro tomo con el que disfrutar, ¿vale? Papyrus, ya nos vamos acercando a la actualidad, estamos ya en el 93-95, con el gran Lucien de Clotaire, y nada, 152 páginas, 31,95 a todo color, y uno de los clásicos también modernos del BD de línea clara y de obras, digamos, infantil-juveniles, pero que también los adultos la pueden disfrutar igualmente, y nada, ya tenéis también aquí disponible en ese nuevo tomo. Se ve también, obviamente, en esas colecciones, ¿no?, la evolución de, sobre todo a nivel gráfico del autor, ¿no? Del primer tomo a este ya hay una gran diferencia. Nostalgia pura, tercer tomo de las portadas Marvel de Vértice, de los maestros López Espí, Enrique Torres Prat y Enric. Y bueno, aquí pues que esos títulos ha agrupado con una edición. El prólogo es del mismo López Espí. Y 200 portadas, vamos, para deleitar a esos que descubrimos esa Marvel mediante nombres como La Masa o Dan Defensor, ¿no? Es una nostalgia esto, qué maravilla. Y a pesar de que ahora pues los podamos ver pues como algo pues más sencillito, muy, muy de su época, en su momento eran portadas que deslumbraban, espectaculares, ¿vale? Y una obra muy interesante que sacan este mes Dolmen, que es de Bartolomeu Castells, que es de los Héroes a los Picos Tintín, ¿vale? Un estudio concienzudo sobre toda la obra de Tintín, ¿vale? Tanto el contexto histórico en el que se creó cada álbum, los detalles de cada álbum, una pasada. He leído un poco por encima aquí, un poco a todos los comienzos, por ejemplo, aquí en el 52 se publicó la edición en color en castellano de la Editorial Juventud, a final de las décadas de los 30, de los siglos, esperad que vocalizo, de los años 30 al siglo XX, ya atravesaba un periodo de intensa producción artística. No solo dibujaba Tintín y Petunín, sino que además realizaba otras obras. Pero, por ejemplo, aquí me ha encantado, durante la época del 40 al 44, cuando era la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi en Bélgica, como que se separó un poco de la denuncia social o explicar un poco la realidad política vigente, y se centró en relatos más de aventuras, pero bueno, creó mitos como el secreto del unicornio, el tesoro de Rácame Rojo, el cangrejo de las pinzas de oro, la isla misteriosa, o sea, aventura pura, y mola mucho para los aficionados que somos los de Tintín saber un poco ese contexto histórico y cómo fue la publicación de los álbumes. Una obra súper interesante, la tenéis en ese, a ver aquí, en ese álbum de 144 páginas, ¿vale? A 16 euritos, muy asequible, en blanco y negro, ¿vale? Nos vamos a otra editorial, Planeta, otra de las gansas, que este mes también, venga, vuelve a desparramarse, venga, para que no os aburráis, ¿vale? Para que no os aburráis. Empezamos por una obra que me parece interesantísima, es Venezuela, Crónicas de Ángel Sastre, ¿vale? Es el testimonio de un periodista muy, muy, muy conocido por seguir la actualidad política de su país. Y aquí nos narra la época entre, bueno, de Maduro, que no quería salir del poder, ¿no? Aquí, como dicen, ¿no? En el siglo XX ha habido más de una decena de golpes de Estado, ¿no? O revoluciones. Este país es normalmente siempre ha sido un polvorín a nivel político. Aquí explican un poco, pues eso, cuando el pueblo estaba descontento con la situación, tachó el gobierno autoritario, inició movilizaciones y protestas civiles, y la respuesta de Maduro, que fue contundente, y bueno, aquí se ve un poco el conflicto entre manifestantes y el gobierno, ¿vale? Que fue profundamente violento. Una obra muy interesante, 20 euritos, 152 páginas, y de verdad le echaron un ojo a la librería porque es que me llama mucho la atención. Bueno, esperadísimo ese décimo tomito de Saga, ese culebrón intergaláctico, esa epopeya galáctica, ese Romeo y Julieta con tintes de ciencia ficción, o tintes no, en plena ciencia ficción. Vaughan y Fiona Staples que vuelven por sus vuelos, que ha sido una pausa demasiado larga, al menos para mí. Y realmente ahora a ver si me vuelvo a reenganchar. Yo lo cogeré, evidentemente, 16,95, 168 páginas, y vamos, ha ganado todos los premios que pueden ganar un cómic, los ha ganado este. Y a ver, obra muy recomendable, pero bueno, ya os explicaré ese tomo 10 a ver qué me parece, ¿no? El que sí que me da curiosidad es solo los encontramos cuando están muertos, esa nueva obra de Alewin, que ya sale el número 2, aquí lo tenéis,
a 17,95, 152 páginas. Y a ver, he oído buenas críticas, el otro día hablé con alguno de mis compañeros y me dijeron que está bastante bien, quizás me anime a entrar. Me lo tengo de pensar porque son muchos melones abiertos los que tengo, al igual que ese Red Sonja de Marrussel, que ya sabéis que Marrussel es una de mis peticiones, pero también, como dije en el último vídeo de lecturas, quizás las últimas obras encuentro un poco de variación en su trama, quizás esta sea una opción. El tomito 3 ya, 18,95, 152 páginas. Veremos si al final me animo. Y aquí, bueno, esas cuatro que las tengo que coger. Porque además en algo, hay algo matando niños. No sé si voy atrasado y tengo el 3 o todavía no lo tengo. Pero tengo que mirar si tengo el 3 o no. Y el 4 tendrá que caer, seguro. El integral de Chiu, el 2 de 3, que ya sabéis mi opinión del primero. Y vamos, va a caer seguro. A maravilla de cómic independiente. Genial. Chacaracos inmensos, ¿no? A 50 euros, tienes un forrón de páginas, tal, pero lo disfruté como un cochino. Iba a caer en el segundo. Hay algo de niños también, como os dije, también va a caer. Obra súper recomendable, me encanta esa protagonista femenina. Jaser, que los que veáis los vídeos de últimas lecturas ya sabéis mi opinión. También voy a coger la segunda, total son 6 grapitas. Y Berserker, la 5 de 12, si no menos la 6, ¿no? Yo creo que la 5 ya la leí. Sí, yo creo que aquí hay un error, ¿eh? Yo creo que es la 6. Pero bueno, la nueva grapa de Berserker, también sabéis mi opinión los que seguís los vídeos de lecturas. Espero que empiece ya a aparecer cosas que quizás encuentro a faltar en esa obra, pero de momento la seguiré. Tengo mi duda, que estoy dando en cuenta que las grapas de Planetas, nos quejamos siempre del precio de grapas de las de Panini, pero estamos viendo aquí la de Jader 3,95, eso sí, 40 páginas, y la de 32 páginas de Berserker 3,50. Esto subirá, esta serie, por ejemplo, Berserker, de 12 grapas, saldrá aproximadamente a 20 y pico euros esa obra. A ver a qué precio sale el tomo. Al igual que Jaser, 2 de 6, 3,95, o sea, 4 euros, ¿no? No, que digo yo, 20 y pico euros, no, 3,50 por 12, muchísimo más. A ver cuánto sale el tomo de Berserker, si sale a 30 y pico euros, 40, o sale más barato. Al igual que ese de Jaser, que 4 euros por 6, 24, a ver si sale a menos de 20 euros o sale a 20 y pico, 20 largos, ya veremos. Pero yo de momento me apunto a la grapa y esos 4, Jaser, Berserker, Aigako Matando Niños 4 y Shu Integral número 2, van a caer seguro, sobre todo. Historia de Marvel Studios, a ver, yo no lo voy a coger, a mí tengo mucho que comprar y esto no es una de mis prioridades en absoluto, pero bueno, quienes seáis muy aficionados al MCU y a las adaptaciones cinematográficas de Marvel, Marvel Studios ha hecho la guía definitiva, la primera guía definitiva de todo ese mundo, de todo ese proyecto que ya llevamos más de 10 años siguiendo, y nada, los que os animéis a leerlo ya me diréis qué os ha parecido, ¿vale? Para los fans de este mundo cinematográfico de Marvel, aquí tenéis un total de 512 páginas, eso sí, 100 euros, cuidado, y a ver, la enciclopedia oficial de Marvel Studios, a ver qué os parece. Muy interesante este, me llama muchísimo la atención, que es la historia de la animación en cómic, ¿vale? A Coffin Van Lent y Ryan Dunleavy, y me llama muchísimo la atención, 17,95, 136 páginas, un repaso un poco a la historia real de esos personajes, los animadores y los estilos más icónicos, y me llama muchísimo la atención, ese quizás sí que caiga, ¿eh? No se extrañe. Dentro de la línea de infantil-juvenil, que ha sacado recientemente en sus últimos meses Planeta, pues esta es la nueva obra, Los Embrujos de Azora, fantasía, un arte precioso, por lo que se ve, y bueno, un relato lleno de magia, humor, mucho aprendizaje, perfecto para esa edad, 15,95, y a ver qué tal, a ver si os animáis o no a coger ese tipo de obras. Star Wars, Crimson Reign, que es una nueva etapa del universo Star Wars. Y luego, dentro de Star Wars tenéis ese manga, Rebels, supongo que se basa en la fase de Rebels, que hay esa serie de animación disponible en Disney Plus. Y así como están haciendo últimamente visitas o adaptaciones, depende de la obra en sí, del mundo Disney en el manga, pues aquí tenéis Stitch y el Samurai, ¿vale? Ese famoso personaje de la película Lilo Stitch, pues tenéis Stitch y el Samurai. Primer volumen de 3, 9,95, 158 páginas, que también puede resultar curioso. Aquí, bueno, aquí hay tela que cortar. Planeta Manga, Rondallas, una buena obra, me convenció, yo que sigo Planeta Manga, me gustaba. Space Drum, ya os reseñé el primer tomito y sinceramente me convenció. Cuaresma, bien el guión, y Jorge Grado, pues es artista valenciana. Me convenció también, muy chulo el dibujo. Y quiero seguirlo ese manga europeo, mitad español.
y tengo muchas ganas de seguirlo. Hay que, ya sabéis que no lo sigo, que me da mucha pereza 40 y pico tomos de un manga deportivo, aunque me han dicho que va mucho más allá del deportivo, pero no me voy a meter en una obra tan larga, pero de momento sigue funcionando. Y Blue Lock, que bueno, mis queridos compañeros Wakanda y Widow se pican constantemente a ver si han leído el nuevo tomo o no, pero me están hablando muy bien de ella. Tenéis el tomo 7 a 7,95. 190 y pico páginas. Y aquí, bueno, shonen clásico por excelencia, tenéis el Boruto, el número 14, ¿vale? 7,95, One Piece Party, el número 6, y la serie roja tenéis ya el 297 y el 298, junto con el Dragon Ball SD número 6, ¿vale? Aquí ya tenéis ya más shonen de Dragon Ball para quitar el ansia. Esto va a caer seguro, tanto el de la izquierda como el de arriba a la derecha. Lovecraft, las obras de Wisbun, me están encantando las adaptaciones que he leído de Gutanabe del universo Lovecraft, y eso va a caer seguro, aparte que la edición está de fábula. Eso sí, un tuchal mucho más gordo de lo que estábamos acostumbrados, 432 páginas, 30 pavazos, pero vamos, esto tiene que caer sí o sí, porque de momento, tanto los Montes de la Cura como el siguiente que salió, no me acuerdo el título, perdonad, me encantó la adaptación. Algo que os adora, estoy enganchado. Ya sabéis mi opinión del último tomito, del cuarto que leí. Lo tenéis en vídeos de últimas lecturas, pero ese 5 va a caer, 8,95, 184 páginas va a caer. Pluto, para mí, si no la mejor de las mejores, tendría de repasarla mentalmente todas las que he leído de Urasawa, pero esto es una absoluta obra maestra del manga y del cómic. Y Pluto, que no la hayáis escrito, por favor, que algún día se anime, porque es una absoluta maravilla Pluto. Aquí tenéis los dos últimos tomos que, si no me equivoco, son reimpresión, no es nueva edición ni nada, es reimpresión, se deberían agotar. Sin duda no lo dudéis. Pluto, manga imprescindible. Nuevas licencias de manga. Tenéis aquí Solamente Tú, un 2-in-1, ¿vale? De Wataru Yurishumi. Es un manga shojo a 14,95, 352 páginas. Cat Street, número 1, ¿vale? Que tenéis, es un manga yosei, ¿vale? Una nueva edición de ese motivo manga de Yoko Kamiyo. 14,95, 352 páginas también. Y La esposa de mi hermano, número 1, de Kusushiro, que es un manga seinen. Y aquí lo tenéis, el primer tomito, 8,95. Y quien quiera descubrir esa nueva licencia con Kushiro como autora completa, como autor completo, pues ya, además, La esposa de mi hermano. Tendré que chafardear, a ver, porque me llama un poco la atención. Dejamos Planeta. También tenéis licencias también de manga en catalán, alguna edición de algún tomo así súbito de licencias ya que llevan tiempo, pero vamos, prácticamente todo el Planeta ya lo habéis visto. Vamos a Diálogo, que cuidado lo que trae Diálogo este mes, cuidado lo que trae Diálogo este mes, porque además las ediciones se las curra un montón. Y la primera va a caer seguro, los que me seguís el canal ya lo sabéis, ese autor me tiene loco, Bastián Vives, su nueva obra, Paulina, Gusto el Cloro, esas dos obras, por favor no las perdáis el día que podáis. Y muy, 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 muy ansioso de poder leer ese tomito, bueno, ese tomo, 24,95, 184 páginas en blanco y negro, y vamos, Bastián Vives, para mí sin duda uno de los autores emblemáticos e imprescindibles a día de hoy de la BD franco-belga, a un autor con un estilo elegante, fino, muy, muy, muy poético, pero a la vez muy sencillo. Un estilo de esos que cuando ves una página suya ya sabes que es de él. Me encanta eso de los autores, que los identificas enseguida cuando ves una página de él. Y vamos, esto va a caer fijo, 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 fijo. Tanto por el autor como por la temática de la que parece que va. O sea, va a caer seguro. Ya os explicaré qué me ha parecido, a ver qué tal. Una obra emblemática, eso sí, es un autor que trabajó entre los años 30 y 40, o sea que se nota cuando ves el arte que es una obra muy, muy, muy antigua. Entre los años 30 y 40, de los 40 y los 60, perdón. Aquí hice una parodia muy salvaje en esa obra de los años 60, ¿vale? Con un, ¿cómo se dice? Pues un monstruos, una ciudad llena de monstruos, y me alumno usted que digamos que no encaja demasiado dentro de eso. Humor hilarante, muy cruel a veces, y que aunque iban dirigidas a niños, los adultos los pueden disfrutar bestial. Una obra a nivel histórico clave en la historia del cómic de su época, y vamos, yo creo que solo por la curiosidad de descubrirla, porque conozco un poco la historia de ese cómic, pero no lo he leído al completo, he leído alguna página de hace mucho tiempo, pero apenas la conozco y seguramente voy a caer, solo por el valor histórico que tiene ese cómic. Y luego, a nivel de valor histórico, pues fijaos lo que hay aquí también. Pelúcidas, ¿vale? Obras de Edward Rice Burroughs, adaptados, pues, Lenguin,
Denis O'Neill, Michael Kaluta, Alan Weiss, Dan Green, pues, vamos, autores míticos de los años, sobre todo eso están, son adaptaciones de los años hechas en los años 70. 19,95, 108 páginas a todo color, 20x30, un buen formato, ya lo veis, cómic clásico de los 70, pero los autores a mí me tienen ganado desde hace décadas y si puedo lo cogeré, porque tengo muchas ganas de descubrir esas adaptaciones de Borges, que además es una otra literatura que siempre me ha llamado, ¿vale? Nos vamos a CC, una de las majors, ¿vale? Vamos a ver qué nos trae CC. Hay dos catálogos, uno que es el general de todo el mes de octubre y otro que son novedades que saldrán, unas ediciones especiales que saldrán para el próximo Pop-Up de Madrid, ¿vale? Comic Pop-Up de Madrid, que será el primer fin de semana de noviembre, 4, 5 y 6, si no me equivoco. Y CC saca unas ediciones especiales que ahora mismo las veremos. Primero está esa portada exclusiva de una nueva... de unas nuevas grapas que hay de la obra de Tom Taylor y Yasmin Loputri, ¿vale? Esa seguramente la pillaré, ya no por la portada suya, sino porque tengo ganas de descubrir esa obra, ¿vale? Edición especial, Madrid Comic Pop-Up, ¿ves? Como ves aquí, con portada exclusiva, ¿vale? Tengo mucha curiosidad de ver qué ha hecho Tom Taylor con Batman, y a ver, bueno, con Batman y más personajes, Los Caballeros Oscuros de Acero, tengo entendido que... Pero bueno, viene serie de 6 números, la cogeré seguramente. Esto lo cogeré, voy a lo, ya sabéis que lo tengo, pero tenéis ya por fin también que se había agotado, se había vendido como rosquillas, las dos ediciones que son lo mismo, lo que es que una son los tomos sueltos y otra es los dos tomos con este estuche para protegerlos, ¿vale? Además con el mismo precio, me extraña que el cartón salga gratis, ¿vale? Pero aquí tenéis los dos tomos por separado a 75 cada uno, o sea, 150 si los cogéis los dos juntos, y con el estuche a 150, al mismo precio, pero con el cartón, ¿vale? Obra maestra del cómic, ya lo sabéis, tenéis vídeos de sobras en el canal del anterior mes donde hablaba de la obra, de sus cómics, de la adaptación, esa serie que ha salido de Netflix. Tenéis ahí todo disponible en el canal. Y vamos, obra maestra del cómic, un imprescindible para mí. Luego tenéis esa edición especial de las obras incompletas de Lorenzo Montatore. Conozco al autor, he leído algunas obras, pero estas obras incompletas no sé si las he leído, ¿no? Tendré de echarle un ojo en la librería a ver si las he leído, ¿no? Si no, pues ahora eso sí, cuidado que son 400 y pico páginas, 44 pedazos, es un buen tochal, aunque la foto no parezca que lo sea. Y a ver que lo tengo en la librería, a ver qué tal me parece. Y bueno, ¿qué os voy a decir de The Nice House of the Lake? Donde no han esperado a las 12 grapas, han hecho ya el primer tochal con 6, dentro de la edición Focus, que dentro de la línea Focus, que es una línea que CC, sobre todo lo que hace es rendir homenaje a los autores españoles que han intervenido en Estados Unidos y han hecho obras, pues eso, emblemáticas, míticas, etcétera. Y bueno, Álvaro Martínez Bueno, aquí lo tenemos como titular de esa línea Focus, el dibujante y artistazo que ha hecho una absoluta maravilla en esa serie. Yo tengo las grapas, tengo de mirar, a ver, me encantaría una edición en blanco y negro para comprobar el arte de Álvaro, al 100% de Álvaro Martínez Bueno, que como hizo su arte en esa obra, sin necesidad del color de Jordi Belair, tengo mucha curiosidad. Pero ese tomo ya veremos, es un tomo de 27 euros, 208 páginas, dicen que hay extras muy interesantes, dependiendo de los extras que vea dentro la cogeré, dependiendo de los extras que vea no lo cogeré, ya veremos, ¿vale? Porque teniendo las grapas tampoco... Veremos a ver, cuando la vea por dentro decidiré si la cojo o no. Y luego tenéis aquí ya pues el catálogo general de CC, las novedades de octubre, ¿vale? Que tenéis primero aquí una nueva serie, Batman Tiempo Muerto de seis grapitas, ¿vale? 6 grapitas a 3,20. Tom King, David Márquez. A mí el Batman de Tom King, lo que leí, que fue una buena parte, pero no todo, no me convenció del todo. Etapa muy larga y en algunos momentos para mí anodina, aunque habían cosas interesantes. Pero una obra de 6 grapitas de Tom King me atrae, seguramente la probaré en ese Tiempo Muerto, a ver qué tal. Ya veis en la portada que veremos mucho Shazam por aquí, aprovechando, como siempre, el lanzamiento de la próxima película, ¿vale? Aquí tenemos Gotham Knights, madre mía, cómo estoy hoy a nivel de vocalización. Me da también mucha curiosidad, eso sí, es la película oficial del videojuego. Entonces no sé si tendré de... Esta es la única que dudo a ver si coger o no. Ya lo veréis en el vídeo de últimas lecturas, uno de los próximos, si lo habré cogido o no. El Batman Superman Los Mejores del Mundo, de Mark Waid y Dan Mora, solo por Dan Mora la voy a coger. A Mark Waid ya sabéis que
Tengo unas de cal y otras de arena, pero seguramente la cogeré. Tengo curiosidad a ver qué ha hecho Marwai, pero sobre todo qué ha hecho Dan Mora, porque lo que estoy viendo en Wildland Future es descomunal, descomunal. Con lo cual tendré que mojarme y probarla, a ver qué tal. El mes que viene tengo mucha grapa que coger. Los Caballos Oscuros de Acero, esta es la edición normal, sin la portada alternativa del pop-up, ¿vale? La que encuentre primero en la librería cogeré, esta o la portada alternativa, me da lo mismo, pero voy a ver qué ha hecho Tom Taylor. Y el Batman que ríe se hace al infierno con es una novela gráfica con James Tynion IV y Steve Epting, ¿vale? ¿Cómo diré? Es una historia previa, que pasan previamente a Noches Oscuras Death Metal. Y no sé qué haré. James Tynion está muy en forma y seguramente la tendré que coger. No creo que me la salte. A ver qué pasa. Nightwing año 1. Tengo mucha curiosidad, aunque no sé qué haré. Pero seguramente la cogeré. Solo por curiosidad la cogeré. Este año 1 me llama, los autores también me llaman bastante la atención. Chuck Dixon, Scott McDaniel, Scott Beatty. Seguramente sí. Y ese mundo de Krypton, este ya no sé qué haré. Este no me, a primera vista no me convence tanto, aunque investigaré a ver. Veremos a ver qué tal. Fue una miniserie que ahora sale aquí en tomo y veremos qué hago. No sé qué haré. Veremos a ver qué pasa. Aquí tenemos Liga de la Justicia Encarnada, novela gráfica con Jose Williamson, un poco el arquitecto un poco de todo lo que ha sido esa nueva fase de DC. Veremos a ver qué pasa aquí. Es que a mi Frontera Infinita tengo también opiniones encontradas y a ver, aquí digamos que es un poco como que siguen los sucesos de Frontera Infinita, seguramente lo cogeré. No, ya veremos a ver. Vaca de la Edad Oscura, Tomás y Magna, eso no lo sé, porque ese personaje nunca me ha llamado excesivamente la atención y no sé qué haré. Yo creo que escucharé primero opiniones de compañeros que la hayan leído a ver qué dicen. Black Adam, los archivos de la Sociedad de Justicia, ya solo por esa teórica portada. Si es esta la portada, ya seguro que no lo cojo. Precuela oficial de Black Adam, estreno en cine, sonido y tal. Esto no me llama para nada. Si me hablan muy bien de ella, cogería, al igual que ese Black Adam, el reinado oscuro. Tampoco creo que la coja al principio, dependiendo de lo que diga la gente, miraré compañeros míos a ver qué dicen, entonces la cogeré. Pero de momento es que esas dos obras no me llaman. Al igual que ese Black Adam, Auge y Caída del Imperio, de Geoff Johns y Joe Bennett. Este quizás que me llama, pero es un momento chal, 352 páginas, 36,5, veremos qué hago. Ese Demon va a caer. Ya sabéis que yo soy un gran fan de tanto el Demon de Kirby como el Demon de Ennis. Este Constant no lo he conocido, lo que es que veo que es un cartón y de hecho con 95, no sé si es Pijigrapa, no, aquí no pone uno de 3, uno de 4, si es Pijigrapa no la cogeré, espera, tengo, si es un tomito, sí que lo cogeré porque Demon es un personaje que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención y seguramente caerá. Superman Origen, edición deluxe en blanco y negro. A ver, ese cómic en blanco y negro yo no lo veo mal, pero la edición normal está perfecta. Quien no la haya descubierto, que no se la pierda el día que pueda. La tenéis en formato pocket, por ejemplo, súper económica para descubrirla. Pero ese Superman de Geoff Johns y Gary Frank me pareció un cómic muy chulo, con un origen muy chulo de Superman. El dibujo de Gary Frank también cojonudo, me convenció y como obra autoconclusiva Superman. Los que no la hayan descubierto os la recomiendo, ¿eh? Muy bien, muy chulo. Aquaman Andrómena, 1 de 3, 13,50, así que es Pijigrapa, Ram V y Christian Ward, eso espera el tomo. Yo las Pijigrapas ya me rendí, paso, no quiero saber nada. Pero quien quiera coger un Pijigrapa, ya la tiene disponible, 1 de 3, es Aquaman Andrómena. Nos vamos a El Último Dios. Esto es todo el fruto en una misma obra. Esa seguramente sí que caigo, ¿eh? Me llama muchísimo. Tanto la temática, los autores también, no está normal. Seguramente caiga. Tendré de ojearla en la librería, pero me llama muchísimo. Y ese Flinch, tendréis reseña ahora en el próximo vídeo de Últimas Lecturas, porque lo tenía en los tomitos en rústica que sacaron hace mucho tiempo, creo que Norma. Y ya os diré, la releeré para tenerla fresca, porque hace mucho, mucho tiempo que la leí. Y os diré mi opinión, ¿vale? Pero aquí lo tenéis en un solo tomo cartoné, 364 páginas, varios autores, son relatos de varios autores. Y ya os explicaré un poco mi conclusión final después de leerla, después de tanto tiempo, ¿vale?
Batman Catwoman acaba ya la serie, yo no la he seguido, ya sabéis que yo el Batman de Tom King me rendí hace ya un tiempo. También la gente tampoco me ha hablado maravillas de la serie, pero bueno, tenéis ya la conclusión final, 12-12 por fin se termina, ese Batman Catwoman de King y Man, ¿vale? Luego tendréis Batman Caballero, que yo la estoy siguiendo, he cogido la grapa 1, esa 2 la cogeré, Sasuke y Jean Domenico a ver qué hacen con ese nuevo Batman. Mi compañero Adrián de Entre los Caballos me habló súper bien de ella, y vamos, voy a seguir a ver qué tal. Nightwing, ya lo sabéis, estoy enamorado, serie creo que con el paso de los años pasará la historia, a nivel de lo que es ese personaje, Taylor Redondo que están haciendo una maravilla, y a ver qué tal, a ver qué tal. Superman, de momento es el Superman de Taylor, tanto el de Taylor como también el de Mundo Guerra me están convenciendo, me estoy entreteniendo, no es algo que vaya a recordar el resto de mi vida como algo que me cambió la vida comiquera, pero lo estoy pasando bien, una época de momento que me convence de Superman y de su hijo, y oye, de momento lo estoy disfrutando, y tanto esa capa que engloba tanto lo que es Action Comics como Superman, la voy a seguir. Leo Justicia contra Legión de Superhéroes, la grapa 0 la leí, la 1 la tengo aquí pendiente de leer, ya os diré opiniones más afianzadas sobre lo que han hecho Bendis y Godoy, que aquí a la 0 me quedé bastante igual, aunque al ver a mi gran personaje, ese gran personaje que creo Kirby, ¿no? Tengo mucha curiosidad para ver qué sale aquí, pero de momento tampoco la grapa 0, tampoco es que me deslumbrase. Veremos la 1 que ya la tengo y esa 2 que cogeré a ver qué tal. Eso, estoy enamorado, he leído la 1, ya he leído la 2. Estoy enamorado de momento de esa obra, tanto por el concepto, lo que ha hecho King, como por el arte de Smallwood, es impresionante. El color, soy una persona del noir, ese personaje siempre me había tenido atención a pesar de que había leído porque es model, un personaje muy olvidado. Y se ha vuelto con la especialidad de Tom King, ¿no? Recuperar esos personajes olvidados que nadie quería y hacer unas miniseries o magiseries maravillosas de 13. Eso sí me sorprende, obviamente siempre estamos con los 6 o 12 de 13, pero oye, tengo mucha curiosidad para ver cómo sigue eso. El C3 va a caer fijo, vamos, fijo. Los que seguís los saga, tenéis El Año del Villano parte 2 de la época de King con James Tynion IV y Tomasi. El final ya de la etapa de King. Y bueno, ya lo tenéis disponible aquí en el formato saga. Al igual que también los que seguís la Liga de la Justicia Oscura. Aquí tenéis el volumen 3, La Guerra Bruja, ¿vale? También de Tynion IV, con dibujo de Álvaro Martínez, bueno, que se lució aquí bien. Fernando Blanco, Javi Fernández, Raúl Fernández. Pues eso, la Liga de la Injusticia Oscura llega ya por esos lares. También tenéis aquí el Hal Jordan se busca, el volumen 4. Con Jones, Reyes, Acuña y Gibbons. Tenéis también disponible ya el 4 de octubre a 20,95. Y Trinidad, esa obra que ya os digo, que a mí no me convenció en absoluto cuando la leí, de Basiek y Bagley. Tenéis ya el segundo tomarro de 592 páginas, 52 euros. A mí no convenció, pero que quiera tener, ya tendrá disponible ya a finales de mes ese segundo y último tomo, ¿vale? Black Adam, Reinado Oscuro. Rustiquita, Geoff Johns, Goyer, Kramer, Morales, preferiré oír, ya lo sabéis, todo lo de Black Adam, prefiero oír opiniones antes de meterme en ello, porque de momento a mí, como nunca me ha llamado el personaje, tampoco me llama ahora a coger esas obras, pero veremos qué tal. Salman, número 7, Vidas Breves, no es lo mejor de Salman, pero aún así sigue siendo una maravilla, y bueno, los que estéis descubriendo Salman ahora, enhorabuena, porque os tengo una envidia, me encantaría volver a descubrir esa obra completamente virgen de su lectura, ¿no? Me encantaría. Obra maestra del cómic. No hay más definición posible. Más el Caballero Blanco, volumen 4 de 8. Ese Murphy que está creando un universo inmenso con ese Batman ya tan suyo. 32 páginas, 3,20 y vamos, solamente la cogeré. Es cuando suicida por el Joker, número 3 de 3. Acaba esa miniserie, ¿vale? De Pijigrapas, de Azzarello y Malep. Cuando salgan tomo le echaré un ojo, a ver qué tal, 13,50 con 8 páginas, y con eso cerráis ya los que seguís las pijigrapas, pues ya la tendréis ya disponible, ¿vale? The Night House of the Leg, ya sabéis lo que opino yo de esta serie, una absoluta maravilla, número 8 ya de 12, yo estoy muy dentro, y ya os diré en el próximo vídeo de lecturas qué me parece esa 7 después de ese parón de unos cuantos meses entre las 6 y las 7, tal como hicieron en Estados Unidos los autores, y os diré mi opinión. Pero vamos, estoy súper dentro y vamos, la acabaré fijo. Ex Machina, esos que estáis haciendo ya los tomos en cartón de esa obra de Vaughan y Tony Harris. Tenéis ya el penúltimo tomo.
muchos ánimos, ya está a punto de acabar. Para mí, ya os lo he dicho más de una vez, para mí, no sé si la mejor, pero las que más me convencieron de Bhagwan, con diferencia, más que nada porque la temática me encanta, todos los temas social, político, el trasfondo superhéroe apenas aparece, es una excusa, sobre todo es eso, hablar de temas sociales, temas políticos, y yo la disfruté muchísimo en su momento. Me gustaría hacer una relectura, a ver qué me parece ahora, pero vamos, a mí, por ejemplo, me gustó mucho más que Y el último hombre, que tampoco me desagrado, Invencible, 10 de 12. Los que estáis siguiendo los tomos cartones normales ya estáis ya llegando al final. Enhorabuena, yo estoy empezando la deluxe. No me queda aún de sufrimiento, pero espero que a la vez sea disfrute. Ya sabéis que era una de mis herejías, no me la terminé. Me quedé por la mitad en las rústicas, un poquito menos de la mitad. Y tengo ganas ya de leerme esa obra que todo el mundo elogia y la considera pues una obra maestra del cómic, ¿no? Invencible 2 de 8. Mira, también sale el mío. Sale un poco más económico que el primero, mira, 512 páginas y vamos, va a caer seguro, eso lo quiere liquidar ya, la asignatura pendiente que tengo en Invencible, con esa edición la voy a terminar. Luego a lo mejor me apunto con los spin-offs o no, todo lo que está saliendo ahora, ya veremos qué cojo, ¿no? Pero yo de momento me centraré en la serie principal y quiero zanjar ese tema ya, la tengo demasiado pendiente desde hace tiempo. Die, volumen 2, a ver, yo tengo el volumen 1 en el formato de Planeta, cuando sale al principio, Planeta creo que fue ya. La planeta, me quedé, vamos. Sobre Kirman no me convenció para nada. Gore y salvajismo por destajo a cada página, pero a mí esa obra no me convenció para nada. Y no creo que coja el segundo. A mí no me convenció. A no ser que me hablen de que el segundo repunta y que sube y que es una maravilla. Si sigue como el primero que yo leí hace ya tiempo, no creo que entre. Pero bueno, los que queréis seguirla, tenéis ya por fin en cartoné el segundo tomo. Y esa obra de Kirman, que eso es una salvajada. Es una salvajada. Pero oye, habrá gente que le molará. Oliver Song, 3 de 3. Me falta la rústica 6. No puede ser que acaben primero los que la escuben en cartoné que los que llevamos ya años siguiéndola en rústica y que todavía no ha terminado. Bueno, espero que la saque pronto. También agradezco igualmente a CC que haya conservado el... Ya lo veis, los que veis los vídeos de lecturas ya lo sabréis. Les agradezco mucho que hayan conservado el formato en rústica. Y vamos, yo ahora al principio era bastante escéptico, hasta el 3 no me acaba de convencer, con el 4 y el 5 me subí al carro y me convenció, yo ya me lo estoy pasando muy bien. Los que lo hacéis en esa nueva edición en cartoné, ya tenéis disponible ahora en octubre el último tomo, 328 páginas, 35 babazos, eso sí, y para adelante. Tortugas Ninja, volumen 11, de esa yo ya me bajé, serie que será muy larga y todavía tengo pendiente alguno de los tomos de los originales, de que para mí son las mejores, las que más me convencen. Ese Iron Underground me encanta. Pero bueno, los que la seguís, volumen 11 y baile de autores por un tubo, rustiquita, 22 euritos. Ese museo me lo tengo que ver. Voy súper retrasado con la colección de Fernando Felipe. Quizás aprovecho en Getxo que estará él por ahí firmando y cogeré uno o dos tomitos también ahí para ir poniéndome al día. Pero vamos, maestro del cómic español, lástima que se retirase hace tantos años. Ojalá si pudiésemos disfrutar de sus obras, que estas obras siendo tan antiguas son a la vez tan actuales. Y vamos, una absoluta maravilla, un gran regalo que nos ha hecho ECC con esa colección de Fernando Felipe. Una maravilla. Aquí tenéis lo que hemos comentado de las ediciones especiales para el pop-up de Madrid, las obras incorporadas en el Mondator, ya lo hemos comentado antes. Y está el Manukian Bunny, que ahí me llama mucho la atención, porque 30 páginas, cartón de 20 euritos, pero un producto de importación. Pero oye, mundo fantástico, monstruos, y el estilo gráfico me atrae muchísimo. Si alguien la conocen, que me deje en comentarios su opinión, porque me llama muchísimo, lo agradecería. A ver si hay alguien que la conoce. Nos vamos a Stiberri, ¿vale? Stiberri también este mes, tela como viene, viene fuerte. Nos trae ni más ni menos que Calavera Lunar, una obra que creó Montéis hace muchísimos años. Siempre ha dicho que es la obra que tiene más guardadita en el corazón. La tenemos por fin disponible porque estaba desaparecida esa obra, 18 euritos, 80 páginas. Hay un gran homenaje a esa obra y al resto de su obra en un vídeo que hay en el canal disponible sobre una visita que hice a una exposición monográfica de la obra de Albert Montéis, y salen muchas cosas de Calavera Lunar. Si queréis verlo, lo tenéis disponible en el canal y vamos, esto va a caer seguro. Montéis, ya lo sabéis, lo admiro muchísimo, es la obra que me faltaba tener de él y va a caer seguro, vamos, fijo, ¿vale? Ahí tenemos un Icon Wars, ¿vale? Un art book, ¿vale? Es el libro de arte de la nueva película de Alberto Vázquez. Yo lo voy a coger porque, como libros de arte de una película como aquí, a mí no me llama, pero a la gente que le interese ya la tiene disponible aquí, en la colección Sello Ligero, 80 páginas, ¿vale? 6 de octubre ya disponible.
y vamos, a nivel gráfico llama mucho la atención, eso sí, eso sí. Esto va a caer seguro, Comic Detective, Jeff Lemire, Matt Kills y con dibujos de David Rubin. La traducción de Santiago García. Sabemos que David Rubin es un personaje controvertido, hay gente que te cae bien, gente no. Yo como autor, a mí me ha convencido siempre, tiene un estilo muy personal. Hay obras, eso sí, que ya no por el dibujo, sino por lo que de lo que trata la obra, me han convencido y otras no, pero eso va a caer seguro. Tengo mucha curiosidad para saber qué ha hecho aquí. Y el 13 de octubre ya está disponible en ese tomo cartoné de 192 páginas, que va a caer seguro, seguro. Porque a mí Rubin puede gustar más o menos, pero no se puede negar que son unos autores, como yo soy, una de las cosas que más repito y nunca me cansaré de repetir, que veis una página suya y lo identificas en seguro. Y vamos, tengo mucha curiosidad para ver qué ha hecho en ese relato. Tengo mucha curiosidad, se va a caer seguro. Y Dieguín, ¿vale? Una obra en vasco, ¿vale? Vamos, mi apoyo total a esa iniciativa. Aquí vemos el sello de los Eisner, cuidado, esto es que ha estado nominada. Y vamos, mi aplauso a Estiberri por el valor y la decisión que tienen de editar obras como esta. Mi más sincero aplauso, de verdad, enhorabuena. Mucha curiosidad para verla. Aquí también escucharemos a Marcia, una inmersión en lo que es la sociedad brasileña contemporánea. Me llama mucho el arte, premiado con la Folha de Oro de Mejor Álbum de Año en el Festival de Comic d'Angoulême. Y ya solo por eso, vamos, me llama mucho la atención y va a caer seguro. Rústica, 128 páginas, 20 euritos, y yo creo que va a caer, ¿eh? Va a caer fijo, va a caer fijo. Me llama muchísimo. Esta os la comenté en el canal. En cuanto lo pueda coger, lo comento en el canal. Otra obra para mí, otra obra maestra del cómic, una de las obras magnas del maestro Darwin Cook. Este integra el tomo 2, que ya es el último, que integra la obra de Parker, un imprescindible del noir y una absoluta obra maestra del cómic para mí, a nivel narrativo, a nivel artístico, a todos los niveles. Quien no la pudo disfrutar en los tomitos anteriores que tenía Estiberri, que son los tomitos que yo tengo ahí detrás en la estantería, y que se animó con esos integrales, tiene el segundo, y vamos, enhorabuena porque ya tendrá la obra completa y acabada. Y quien no la haya descubierto, por favor, si quiere un buen relato noir, una obra súper personal, pero a la vez increíble, tanto a nivel artístico como a nivel narrativo, que no se la pierda, ¿eh? Y bueno, dentro de la línea Caramba de Estiberri, tenemos en el Randy Faction Cine el otro despiltraje de Pedro Vera, pues hablando sobre todo del cine, ¿no? Para vamos, partirse la caja, reírse a carcajadas, ese tomito a 18 euros de 96 páginas, donde pues eso, ¿no? Pues repasa autores, películas y vamos, para reírnos a destajo, ¿vale? Con ese humor tan típico y tan particular de Pedro. Vamos a sacarte mi editorial que ya sabéis edita de cine y que ha tenido problemas con algunas obras, que algunas las ha propuesto para 2023, muy a su pesar por el tema de imprentas y todos los problemas que está viendo, pero en octubre tendréis ya novedades como esa obra de Fernando Fernández, el autor de ese Drácula que nos deslumbró el año pasado, esa reedición maravillosa que hizo Cartem. Pues aquí tenéis esa obra que hizo de 8 relatos de Isaac Asimov, ¿vale? Que estaba también ya hace mucho tiempo inédita, 64 páginas, 22 euritos, en formato bastante grande, y ya lo veis aquí, ¿vale? Relatos llenos de imaginación y ciencia ficción del maestro de Isaac Asimov, pues adaptados por ese otro maestro del arte cómic en nuestro país, que es Fernando Fernández. Se va a caer, vamos. Ese va a caer, pero como me llamo Montu y David, como me llamo originalmente. Y luego un tomo también, que una obra que también estaba bastante agotada, que es de nuestro gran artista Paco Roca, Hijos de la Alhambra. Para mí en absoluto es su mejor obra, en absoluto. Pero bueno, quien quiera tener una obra que no haya descubierto todavía Paco Roca, tendrá disponibles Hijos de la Alhambra ya mediante el sello Cartem, ¿vale? Una obra ya de hace tiempo, ¿eh? No es reciente, es de hace tiempo. Y luego nos vamos ya a Nuevo 9, que también edita vamos, como Los Ángeles, y nos trae también algunas obras también. Esta va a caer seguro. Yo cuando veo José Luis Munuera, el maestro Munuera, al arte, esto va a caer. El corazón de Ojalata, con guión de Beca, y vamos, una especie de versión basada en uno de los personajes de Mago de Oz, pero con una adaptación completamente libre, y ahí vamos, con ese arte de Munuera, vamos. Yo me subo al carro, pero ya, este va a caer seguro, sin saber la fecha. 3 de octubre ya, dentro de poquito. 72 páginas en cartoné, 20 euritos, y vamos, este va a caer seguro, 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 seguro.
Uno era, vamos, los cielos. Este también me llama muchísimo. Los demonios de Alexa, de Benoît Aterz y Vincent Ducoumier, un centro de investigación de fenómenos sobrenaturales, una institución discreta con misiones luchar contra los fenómenos ocultos que se manifiestan en todo el planeta. Y hasta la temática me llama mucho, el arte también, y no sé si podré permitirme coger los dos, pero vamos, me da muchísimo y en cuanto pueda también le quiero echar un ojo, ¿eh? También le quiero echar un ojo. Y este que sí que va a caer, este sí que va a caer. Hacía tiempo que lo esperaba. El Puerto Prohibido, con Radis y Stefano Turconi, que ya sabéis que me deslumbró, me enamoré de su obra No te canses de caminar. Y esta es una obra anterior. Y vamos a 17 de octubre y lo reservo ya. 307 páginas, 30 euritos, lo voy a coger, sí o sí. Y vamos, ya os lo comentaré en el canal, ya lo veis, con ese arte tan particular. Y vamos, esto va a caer seguro, seguro, seguro. Qué ganas tengo de leerlo, qué ganas tengo de leerlo. Dentro de esa colección que está haciendo Nuevo 9 de westerns clásicos, pues aquí tenéis otro típico Bonelli, cómic italiano, Sombras y polvo, de Giancarlo Velardi y Ivo Milasso, ya que le gusta el western clásico con aires, digamos, típicos del género, pues aquí tiene otro tomo para esa colección, ¿vale? Nos vamos a Grafito. Sabéis que estamos ya en la preventa de lo que os presenté el mes pasado, de La venganza de Don Mendo, que olé esa iniciativa, olé ese comicazo, esa gran adaptación que han hecho de ese clásico de la literatura universal y de la literatura española. Pues aquí ya empezaremos ya con la preventa en octubre, para disponerlo en noviembre, de Alba Draga, ¿vale? Con el maestro Kimbo, que vuelve al género fantástico que también se le da, junto con Pavo Zarco, y vamos, tiene una pintaza esto, a sangre, elfos, criaturas ahí, tiene una pintaza esto. Esto les haré una entrevista a los autores en el canal próximamente, y para saber más profundamente sobre qué va a ir esa obra, ¿vale? Ibrea tenemos aquí, en la página oficial de su web, he visto, digamos que saldría esto, la nueva serie, Super Dandaloria 2, Goodbye Despair, número 1, Miss Kobayashi Dragon Maid, número 2, Amor de Gata, número 3, Yu Yu Kakusho Edición Kanzabam, número 10, Yakuza Mueve Casa, que me tiene enamorado, todavía tengo pendiente el 8, me cacho y tengo que pillarlo ya, a ver si no se me olvida, Yakuza Mueve Casa, 9, y Yo-Yo Bizarre Adventure del arco ya de Steel Ball Run, tenéis ya el volumen 10. Pero luego también tendréis impresiones como Spy Family 2, que me lo hago muy bien, One Punch Man, clasicazo número 2, Vagabond 4, pedazo de manga, y del Steel Ball Run tenéis el 2 también, que se había agotado. Pero luego aparte, en esa página maravillosa del Estado Manga, aparte de anunciar estas, anuncia también el Super Nadompa y el Dragon Ball, ¿vale? Eso es digamos, lo que hay anunciado de momento de Ibrea, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis todos los listados, las que están abiertas, las que están cerradas, ¿vale? Ahí podéis hacer una captura y hacer un repasito, ¿vale? De Ediciones La Cúpula. Qué gran trabajo está haciendo La Cúpula. Y La Cúpula tenemos novedades este mes. Tenemos novedad que es ni más ni menos que el tercer tomo de Las Crónicas de Odio, esa recopilación de esa obra maestra del cómic underground, obra mítica y básica de historia del cómic, y tenéis a partir del 22 de septiembre, finales de este mes, disponible ya el tercer tomito, ¿vale? Sábanas, me llama mucho la atención, a partir del 3 de octubre ya disponible, de Brenna Tumblr, ¿vale? Una fábula sobre las segundas oportunidades, sobre la vida, la muerte, y me llama mucho la atención, ¿vale? Quiero investigar a ver de más exhaustivamente qué vas a hablar, porque me llama muchísimo. Nos vamos a Outsider Comics también, que no saca mucho volumen de cómics, pero cuando saca cómics, vaya cómics saca. Y también lo ha sacado ya, lo tenéis disponible en librerías. Olo, ¿vale? A esa población dentro de la comarca de la Garrocha, de la provincia de Gerona, donde es muy famosa tanto por su paisaje volcánico, como también por su tema de fenómenos ovnis, ¿no? Avistamientos ovnis, nunca me acuerdo cómo se llama, ufología, correcto. O sea, la ufología y tal. Y vamos, con ese arte que es tan... Y con las me identifico mucho cuando veo ese arte, me digo, hostia, esto debe ser una obra de Outsider. No sé por qué, ¿eh? No me preguntéis por qué, no lo sé, los años que tengo, pero me llama muchísimo la atención tanto la temática como también el cómo está enfocado tanto el arte como la narrativa del cómic. Y vamos, no creo que tarde en caer, ¿eh? A lo mejor a estas próximas semanas no, pero más adelante, porque me llama muchísimo esa obra.
Serum Books, ¿vale? Otro pedazo editorial que cuando saca títulos, vaya títulos saca, nos saca ni más ni menos que Wilson del maestro Daniel Clowes, ¿vale? Una obra de culto, como dicen aquí. Y vamos, es dentro del underground del cómic alternativo un maestro, y bueno, aquí tendremos humor, sarcasmo, sátira social, pero además con desparpajo y sin ningún tipo de perjuicio ni censura ni corte. Vamos a esto cuando pueda va a caer, porque es autor, ¿qué voy a decir? Y también también tenemos dentro de Daniel Clowes El rayo mortal, ¿vale? El oculto para los humanos del cómic, de 48 páginas. También la tenéis disponible, y vamos, esto también cuando pueda va a caer. Sabéis que soy un fan del underground y del cómic alternativo, y ese autor quiero coger todo lo que pueda, porque es un maestro. No hay otra definición. Y para maestros, ¿qué vamos a decir de Carlos Jiménez, no? Pues ya tendremos disponibles Para Cuyos 9, ¿vale? El fin de la mítica serie, ¿vale? Un hito de nuestro cómic. Pues lo tenéis ya disponible en 144 páginas, noveno y último volumen de esa absoluta maravilla del cómic español, Para Cuellos, ¿vale? Del maestro Jiménez, que tendría que tener mucho más reconocimiento del que ha tenido hasta el día de hoy. En octubre, disponible ya. ¿Y qué decir de esto, madre mía? Esto ya ha salido este mes, no sé si ya ha salido, está a punto de salir, ahora a finales, pero se lo calcaré, ya sabéis mi opinión sobre Coban de Cullen, para mí una de las mejores cómics que he leído en los últimos años, una absoluta maravilla, y vamos, esto va a caer seguro. Esqueletos va a caer seguro. Zero Calcare, Forever, y vamos, uno de mis autores fetiche, con lo poco que he leído, porque tampoco ha sacado tantos cómics, pero lo tengo ahora en un pedestal, ¿eh? A ver qué tal esa nueva obra. Mira, me llama muchísimo. Espero que después de leer esta todavía sigue estando en ese pedestal, porque es que vamos, Zero Calcare lo tengo. Como he dicho, los altares, qué ganas tengo de descubrir esa obra, por Dios. Vamos a Monstruos, ¿vale? Monstruos, como sabéis, también la comunicación va como va. Y bueno, aquí tenéis esto que ha salido, ¿vale? El Power Rangers Tortugas Ninja, ¿vale? Tapadura, 124 páginas a 22 euritos, ¿vale? Como tenéis ya disponible también el XO Manowar, también que ha salido en septiembre, salido dos tomos. Lo saco ahora, porque cuando hice las 9 de septiembre todavía no tenía noticias de ellos. Entonces, para que no tengamos la sensación de que me pierdo novedades o que os las hago perderlas a vosotros, por eso las pongo, ¿vale? Y luego también está anunciado Shadowman, ¿vale? Con Cullen Bunn, cuidado, Cullen Bunn, cuidado, que es esto revólver de momento bien, pero Cullen Bunn, cuidado. Tapadura 19,50, también disponible ya, o próximamente. Y este que sí que lo voy a coger, porque como los que seguís el canal sabéis que cogí el primer tomo, es ahora de Matt Fraction y Terry Dodson y Raquel Dodson, que a ver, no me deslumbró, pero no estaba mal, sobre todo me convenció mucho el arte, la historia de Fraction no tanto, pero bueno, segundo y último tomo, voy a cerrarla y en el canal os diré a ver qué tal me ha parecido, ¿vale? Y bueno, este también saldrá próximamente y la tenéis aquí en el canal. Y luego aquí han hecho algo que también me ha gustado, eso sí que me ha gustado, han publicado hace poco en redes, pues un poco la estructuración que tienen del orden de publicación de todo lo que sea Power Rangers, ¿vale? Estamos ahora con lo de las Mutant Ninja Turtles, etcétera, pues luego irán los GoGo Power Rangers Volumen 2, luego irán los GoGo Power Rangers Volumen 3, luego estarán los Mighty Morphin Power Rangers Volumen 4, los GoGo 4, luego los Mighty GoGo, van alternando las dos series, ¿ves? Ya lo veis, ¿vale? Cada tomito será alternando una de las dos series principales que tienen, ¿vale? Esto sí que me mola. Cuando hacen ese tipo de comunicación, los aplaudiré siempre. Y las ediciones también, de momento las ediciones impecables. Han subido precios, sí, pero bueno, es que está el patio como está también, tampoco se pueden regalar, las editoriales tienen de vivir. Yo lo único que encuentro falta un poco es el tema de la comunicación, un poco como Ponemon, que luego iremos a Ponemon. Aleta, cuidado, ¿eh? Aquí sale una biografía inédita del creador del Señor de los Anillos y el Hobbit, ¿vale? A un cartón de 88 páginas, a todo color, ¿vale? Donde narrará sobre todo, pues, eso, su etapa en la guerra, etcétera, etcétera, ¿vale? Me llama muchísimo, porque Tolkien es un personaje que me llama mucho la atención, y seguramente esos relatos con trasfondo histórico y biografías así bien cuidadas a nivel de documentación me llaman mucho la atención, y aparte es una obra muy asequible de precio, yo creo que caerá. Ese revival va a caer seguro, una obra que estoy disfrutando muchísimo, iban muy, muy, muy lentos con los compendios, del 1 al 2 tardó una eternidad. En cambio, después del 2, el 3 ha tardado un poco en salir. Ya nos estaremos poniendo un poco más al día con la obra de Shelley, Norton y Englert. Pues 34,95, 296 páginas en cartoné y vamos.
Aquí incluirán pues el volumen 5 y el volumen 6, además de muchos extras, y va a caer seguro porque la estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Y luego sí, es una obra también que me llama mucho la atención, que es ese autor, ¿no? actor, que interpretó a ese personaje mítico en el cine, fue el primero, no sé si fue el primero, pero creo que el más emblemático y famoso hasta que llegó la Hammer. Y vamos, tengo mucha curiosidad por saber ese otro, porque hay la leyenda, ¿eh?, que se acabó creyendo el personaje, que vivía como el personaje, y quiero ver un poco pues esa biografía, a ver cómo trata esa figura tan emblemática y tan desconocida a la vez, ¿no? Me da mucho la atención. Y Periscopio, de Emilio Barcarellosky y Áñez, ¿vale?, que son historias reales sobre submarinos que acabaron hundidos en el fondo del mar, ¿vale? Y me llama muchísimo la atención, 19,90, 80 páginas también, y a mí que el bélico me mola. Uno que también se apuntará seguramente a eso será mi amigo Nacho Golfez, que le va mucho ese género también. Veremos a ver qué tal. Nos vamos a Cósmica, qué gran trabajo también está haciendo Cósmica. Ahora en breve también veréis la... mi opinión, reseña, como queréis llamarle, de una de sus obras, que ya hace tiempo que publicó, pero que le tenía muchas ganas. Y ahora, este próximo mes, traeré una o un par de obras de Cósmica, que me está llamando mucho la atención los títulos que está sacando, ¿vale? Aquí tendréis Punk Apocalyptic de cómic, ¿vale? Con Alberto Cimedilla y Israel Gutiérrez, ¿vale? Misterio, opción, mundo distópico, ¿vale? Y me llama mucho la atención la idea de ellas. Y los mundos posapocalípticos me encantan. Y ese arte me llama mucho la atención, ¿vale? Ese próximamente lo tenéis ya disponible, ¿vale? Luego tenéis Gilgamesh, un proyecto que ha salido, no sé si como crowdfunding o venta, tengo entendido, pero ya lo tendréis disponible también en librerías, con Ana López Mazorriaga como autor único. Y ciencia ficción, epopeya galáctica fantástica. Y me llama mucho la atención el arte. Me da mucho la atención el arte y esa la traeré al canal. Ese próximo mes la cogeré y os la traeré al canal porque me llama poderosamente la atención a nivel gráfico. Veremos a nivel de trama. Y sobre todo porque Cósmica es una editorial a seguir y sobre todo a apoyar. Es una editorial valiente, valiente. Y que trae obras muy curiosas. Al igual que está la apuesta del Cloto, ¿no? Con Olga Carmona y Gracia Albizua. Emotivo, fantasía, social, y también me llama mucho la atención también ese gráfico. O sea que ese seguramente también le querré echar un ojo. Me llama poderosamente la atención. Veremos a ver qué sale de este cómic. Y Cortex, que también lo tenéis próximamente, comedia emocionante, humor irreverente, ¿no? Con David Braña, Carlos Mercé y Alex Russo. Y también, esto parece también un acción salvaje para echar unas risas y entretenimiento puro. Y veremos a ver tal. Me llama mucho el tratamiento del color. Le echaré un ojo más detalle en algún salón, alguna feria que salga. Y bueno, siguen con Vampire, ¿vale? A la Masquerada. Y bueno, el tomo 7 ya, de Shelley, Howard, Pramac y tal. Ahora en septiembre ya lo tenéis disponible. Si no ha salido ya, ahora a finales lo tendréis disponible ya, ¿vale? Nos vamos a Panini. Otra de las majors, ¿vale? Y Panini no es que sea uno de sus meses más bestias, pero tela también todo lo que va saliendo, ¿eh? Tela también lo que va saliendo. Tendréis ya el tomo 26 de Aniquilación, que voy súper retrasado. En un momento u otro me tendré que volver a poner en serio, porque tendré que volver a coger 3 o 4 de golpe, porque tal. Empieza también ese Día del Juicio, número 0. ¿Vale? Veremos a ver de qué va y cómo va. Tendréis también ya la finalización de ese Salvaje Spider-Man, el número 3 de 3, ¿vale? Con Kyle Sandoval, nada, a ver qué tal. Y tendréis ya el primer número de Rogers y Wilson, Capitán América, ¿vale? Con los Deadbook, Silva, veremos a ver qué tal. Todas esas son novedades. Igual que, por ejemplo, de los Defensores de Ewing y Rodríguez, el primer número de 5. Ese tengo bastante curiosidad, quizás me anime a probarla. Tendréis también esa Jane Foster y el Poderoso Thor, el número 1 también. Al igual que el Diario de Guerra del Castigador Blitz, que tenéis el número que por hoy también es único. Conan Rey, por fin se termina ese Conan Rey de 4 de 4, que ha tardado mucho entre número y grapa y grapa. Ese con el Rey de Aaron, a ver qué tal termina. Tenéis también ese número 1 de Daredevil, esa de Sarsky y Checheto, de la Torre y Wilson, a ver qué hay aquí también. Esa edición maravillosa que hacen de los grandes tesoros Marvel, aquí hacen el Capitán América Jim Steranko, Capitán América emblemático, mítico, y tengo mucha curiosidad por ver cómo lo han editado. Grandes tesoros Marvel, tenéis esos mitos que también querría ver dentro de esa edición de grandes tesoros Marvel, a ver cómo la han editado,
Quiero verlo en la librería, a ver qué tal. Al igual que ese 100% Carol Danvers, Marvel 4, se lo estoy siguiendo, entretenida, divertida. Tengo hasta el 3 y ese 4 va a caer. No es que me esté deslumbrando, pero no está mal. Y seguramente la seguiré ya que estoy hasta el 3. No voy a hacer. Mask of Secret War, vamos, Mask of por autonomaxia, tenía de estar en esa colección. Nada puede detener a Juggernaut, es un Marvel Hechizo y Spider-Man, ese Spider-Man a mí me suena, esa obra me suena clásico, pero bueno, miraré a ver de qué va, porque, pero 26 con 600, será un tochal también. Ese Pantera Negra 1, esa sombra, a lo mejor la intento descubrir ahora, ya veremos, y con el Marvel Saga de Dark Wade, que es una buena serie, que ya la había leído, pero la quería tener en formato saga, voy súper retrasado. No sé si tengo el 2 o solo tengo el 1, no sé, voy súper retrasado también. Compañía, tengo que ponerme al día porque tengo muchas series abiertas que las estoy dejando y no puede ser. Blame, Master Edition, eso es una reimpresión o reedición, lo que sea, este cómic realmente tuvo, muy divertido, muy chulo, y la edición está de muerte. O sea que los que lo hayáis descubierto, perfectamente recomendable. Estela Plateada, Renacimiento. Yo aquí seguramente no me animé a llegar. Mira que además los que no lo hayáis descubierto, ni lo dudéis, y más ahora con lo que viene, que por fin parece que van a retomarla después de tantos años. Mira que además un comicazo. Yo soy Pantera Negra, os tomo recopilatorios de diferentes épocas de un mismo personaje para que los que no quieran descubrir algunos números concretos de algún personaje y ver un poco todo el trayecto que ha tenido el personaje, pues tiene esa posibilidad. No es para la mayoría de los que ya seguimos sus personajes desde hace tiempo, pero para los lectores nuevos que quieran descubrir el personaje, mira, no es una mala opción. Aparte vi la edición que hicieron de, no sé si era el de Thor, uno de los primeros que hicieron, no el de Thor, o el de, no me acuerdo, pero la edición no estaba nada mal. O sea, que para ese tipo de lector, pues es tan recomendable. Este lo voy a coger, tengo mucha curiosidad. Esa Hulk 1, tengo mucha curiosidad y va a caer seguro. 100% Marvel What If, Miles Morales. Esto me da bastante pereza. Esto es dentro del mar. Parece Marvel Action por el dibujo, pero no lo veo por ningún lado. Por lo tanto, no formará parte de la línea Marvel Action. Con lo cual, echarle un ojo también. No tengo. No sé qué haré. Ya veremos. Lo prefiero mirar. Patria X Gala Fuego Infernal, yo voy muy atrasado, ya lo sabéis, voy con la Almacena de X, con los Premier, o sea que me queda mucho hasta descubrir eso. Los que seguís los X-Men ya me iréis comentando. Rogers Wilson, que hemos dicho que salía la grapa 1, saldrá también la 2, ¿vale? El día 20, o sea, tenéis dos grapas el mismo mes de esa nueva colección. Marvel Premier sale ya por fin el 2, ha tardado mucho, del 1 al 2, ¿no? Ha tardado mucho, pero bueno, se conandearon. Tenéis ya disponible la Premier 2. Yo no sé si me entraré o no, lo estoy planteando todavía. Seguimos con los Jóvenes Vendadores de época de Bendis, etcétera. El número 2 ya también. Ese que va muy retrasado. Ese Marvel Gold llevan mucho tiempo anunciándolo y todavía no ha salido, al igual que el Marvel Heroes también. A ver si este mes ya es el bueno y el día 20 sale. Ese Return de Thor, ese Thor de Jargens no estaba nada mal. Absoluto, es de las mejores épocas, pero no estaba nada mal. Eso sí, 41 pavazos, 44 pavazos. Un buen tochal. Pero Jurgens y Romita Junior aquí no, tampoco lo hicieron mal. No estaba nada mal. Ese Marvel Gold, número 9, también muy retrasado con los Omnigols de los Vengadores, pero esa época es de mis épocas míticas ya. Después de lo de Nefaria y todo, pues estaba esa época y no estaba nada mal. Aposinf. Nueva licencia manga, tengo mucha curiosidad porque por lo que he visto parece una mezcla de ciencia ficción o posapocalíptico y fantástico o terror con ese brazo, ya veremos a ver, pero tengo mucha curiosidad. La moneda de plata, eso va a quedar seguro, solo por los autores ya quiero descubrir a ver de qué va. Marvel Primeros Cuatro Fantásticos, eso es Marvel de Dan Slott. A ver, no me han hablado maravillas, pero también tengo algún compañero que de momento lo va siguiendo y le convence. Yo de momento no lo meteré, pero ya tenéis el 4. Dientes de Sable aquí no meteré porque me aburren mucho ya esos tomos exclusivos que no los últimos no me han convencido. Ese Omnibus de Miss Marvel también lo tengo que coger. Creo que me falta el tercero todavía. No lo sé seguro. Lo dicho, voy muy retrasado con Panini. Tendré que ponerme un mes en serio a ponerme al día con ellos. Dentro de Young Adults tenéis ya ese Shuri, que se ha anunciado varias veces. Para los peques o más juveniles tenéis ese nuevo tomo. Seeker Reverse, ese Kazuki Takahashi, versión manga. No tengo ni idea de cómo será, pero le echaré un ojo en la librería también. Marvel Meow también, otra adaptación tipo manga. El Caballo Vampiro Omnibus 1, tenéis en formato Omnibus en esa nueva edición, ese manga de, eso sí, 14,25.
una nueva licencia, Hello Morning Star, que tiene pinta de Boys Love, Pan de Pink and Hello Morning. Hello Morning es esa es licencia, y Pink es un manga súper recomendable, toma autoconclusivo, un pedazo manga, os lo recomiendo, muy chulo. Avara Master Edition, aquí quizás tengo que ver esa edición, a ver qué tal, ya lo recomiendo. Marvel Action, ya os lo he dicho muchas veces, una narrativa muy cinemática, puesta en cómic, y para los chavales, para la chavalería, es historia súper recomendable, es una edición súper recomendable. Eso es Marvel Saga de Peter Parker, que todavía tengo de meterme, no sé si me meteré, ya veremos, pero en teoría es que conspiran, soy completista 100% y me gustaría meterme. Y ese Marvel Scholastic de Shuri T'Challa, que obviamente para mí no es, pero me gusta que hagan esos títulos para público joven. Es Biblioteca con el Espacio Salvaje, otra que tengo atrasada y también me tengo de poner al día, pero vamos, super edición. Marvel Héroes, madre mía, qué portada más mítica, la de Triunfo y Tragedia, madre mía. Esa en su época a mí me impactó mucho, me impactó muchísimo. Tiene que caer sí o sí cuando pueda. Ultimate Integral, el 8 también, la estoy siguiendo, y esa también tendrá de caer en algún momento. Guardians de la Galaxia de Jerry Dugan, el primero no estaba nada mal, esa época no estaba nada mal, y cuando pueda también me gustaría hacerla en dos. Ese Thanos, el regreso, que quieres que os diga, no me convenció, pero bueno, lo tenéis más tarde y lo entiendo. Crossover, muy esperado, qué ganas tengo de ese segundo tomo. Aquí Casey, Shaw y Zenith me convencieron, al menos en el primer tomo. Veremos a ver qué tal el segundo, pero vamos, este va a caer fijo. Uno de los que seguro se va a vender más este mes, si es que sale, claro, sabemos también Panini cómo está con los retrasos, ¿vale? Kill Inside, un manga que me han recomendado hasta la saciedad, y en algún momento tendré que descubrir, porque los que lo han leído me han dicho que muy chulo, muy entretenido. Zoom 100, ya tenéis también aquí el volumen 8. Un manga que ha anunciado, si habéis una idea, que tela ya los mangas de gatos que vamos recibiendo, ¿eh? Light of the Living Cat, ¿vale? Una idea de olla absoluta, donde los gatos son los protagonistas, pero los humanos lo pasan bastante mal. No quería enamorarme, con un tomo autoconclusivo de Boys Love. Tenéis el House Club también, una nueva Instituto Ouran House Club Maximum, edición Maximum de Sanga. Y el 2 de Chrono Roller Racing, que lo han también anunciado ya, llevamos varios meses también de retrasos. A ver si este 2 aparece ya, de ese clasicazo del manga. Nos vamos a Fandogamia. Cuando cambia tenemos ese webcomic que ahora lo adaptan a papel, de Carlos Ponsí, Amado Líder, donde aquí, pues bueno, nos podemos imaginar tanto por el personaje que es, como por lo que vemos y tal, que es una sátira sobre un personaje político internacional muy, muy reconocible, ¿vale? Ya lo veis, para reír, ¿vale? Ya lo veis, sí, formato webcomic. Y Olaf, ¿vale? Que esto es cómic para adultos, no, eso no es para peques, a pesar de lo que parezca por el dibujo. Mucho trasfondo sexual, mucha historia, y voy a pasar a las páginas rápidas para que no me cierren el vídeo. Y aquí tenéis dentro de la disculpad, línea Yamamote, el pequeño Baku, número 1 de 2, ¿vale? La brujita oficinista, número 2 de 2 y abierta, que todavía está abierto, o sea que habrán más. Y After Hours, número 3 de 3, ¿vale? Último número, ¿vale? Eso sí que la podréis cerrar, ¿vale? Solo tenéis disponible ya en octubre. Nos vamos a Distrito Manga. Fijaos qué licencia sacan este mes de octubre. Ni más ni menos que All Boy. Clasicazo imprescindible del manga. Comicazo de Minegishi y Tsuchiya. Y vamos, súper, súper recomendable. 624 páginas, cuidado, ¿vale? Y vamos, súper, súper recomendable. Joy Second, ¿vale? De Tsuko. No, aquí esa obra yo personalmente no la conozco, pero me da por descubrirla. Aquí llega la secuela de Joy, que Joy sí que vale, Joy Second es la secuela de Joy, vale, ahora lo pillo. Pues sí, Joy me convenció bien, vale, un manga de amor, historia romántica, y vamos, me convenció, aunque tampoco es mi lectura prioritaria, y quizás lo dejé para más adelante, ¿eh? Complex X2, segundo tomo. También tenéis aquí 192 páginas, ¿vale? As de Ghost 2 también, segundos tomos de muchas series, ¿vale? 200 páginas también. Los Sinetos de la Mención de Cagonal número 2. Sabéis que este mes de octubre será el mes de los volúmenes 2, ¿vale? Y Carras, cuidado que también, ya sale, tenemos lo de Bribones, ¿vale? Ese Bribones Rump Runners, ¿no? Que ya tenéis disponible. Y luego tenéis este, que está disponible a partir del 15 de octubre, ¿vale? Y tenéis aquí la preventa de ese Lefa, que me llama muchísimo, porque fijaos el arte, 22 euritos, ¿vale? Cartoné, fijaos,
magia. Ah, me llama mucho, ¿eh? El color también. Tío. Veremos a ver qué tal, pero me llama bastante la atención. Quizás sea uno de los títulos de Carra que también coja, ¿eh? Me llama muchísimo, me llama muchísimo. Luego escenas con donde están, pues, el mundo actual. Con... No sé, no tengo ni idea de qué va, pero entre que va de criaturas, magia y tal, ya me llama muchísimo, me llama muchísimo. Luego vamos a GP Ediciones, también un gran trabajo está haciendo esa editorial, y ese ya lo he encargado. Ese ha salido ahora en septiembre, hace unos pocos días, pero tenía conocimiento del el mes pasado, con lo cual por eso lo presento ahora. Y vamos, trata sobre todo el tema del trastorno de la ansiedad. A mí es algo que tanto por temática como porque me interesa a nivel personal, quiero ver a ver qué me explica. Y tengo muchas ganas. Ángel Avellán, que ya lo conocemos con algún cómic también que ha sacado recientemente con Grafito, y Luis Armán al arte. Y me llama muchísimo, muchísimo, tanto por la temática como por cómo lo está enfocando en algunas páginas que he visto a nivel narrativo, ¿vale? Pero esto es lo que trae el canal, a ver qué me parece. Milky Way Ediciones. Milky Way Ediciones, a diferencia de otros meses que había su planning de los diferentes meses, tal, octubre no lo conseguí encontrar. Pero han hecho un anuncio de nuevas licencias, de las cuales muchas las tenéis ya disponibles ahora este mes. Mira, septiembre ya tenéis la nueva licencia a Hikaru Yasanatsu de Mokumurun, ¿vale? Esa la han anunciado por todo lo alto. Tendréis Witch Wives de Kenta Shinohara también, 6 tomos, serie abierta, ¿vale? Tenéis también Eisen no Lovelock de Tashura Shishira, número de tomos 4 y hasta cerrada, ¿vale? Acción y sobrenatural. Tenéis también Shinshokaku Maho Shoko Ryusuka, que es acción, sobrenatural, psicológico, de momento hay 4 pero está abierta, ¿vale? Tendréis Imakako de Daruma Matsura, drama, sobrenatural, misterio, será tomo único. Este seguramente lo pillaré, solo por curiosidad. Tendréis Urwashi no Yoitsuki, de Mika Yamamori. 4 tomos, pero serie abierta también. Tenéis Canis, de Zack. 6 tomos, serie abierta, con una nueva edición, ¿vale? En blanco y negro, 9 euritos. Ya veis que los tomos han subido a 9, pero bueno, tampoco es que haya sido una subida. On the Steep, de CTK. Tomo único, drama ABL. También lo tendréis ya también pues, disponible. Tomo único también de Bokura no Totsuki, de Mamilla. También comedia, romance, BL. Y también de drama romance de BL tenéis ese Blue Sky Complex, ¿vale? Que son 7 tomos y sigue abierta, ¿vale? Vamos a Van Ediciones, que Van Ediciones también hace... Este me llama muchísimo. Canción para hundir flores en el mar. Ya solo la portada me dice, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero es que además esta obra fue galardonada con el premio Castelao del año 2018, que concede la Diputación de Coruña, ¿vale? Le voy a echar un ojo. Tengo mucha curiosidad para ver de qué vais, sobre todo, fijaos. Un cómic que no es a lo que estamos mayormente acostumbrados y solo por eso me llama muchísimo la atención. Tendré que mirarlo porque me llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿vale? Van Ediciones, Canción para hundir flores en el mar. Y luego ese pase de Malta con Andrés Magán, ¿vale? Y vamos, este dato siempre me gusta. Y es que me llama muchísimo. También es verdad que son tantas obras de las que hemos hablado y las que os voy a presentar en las próximas páginas del PowerPoint ese, que tampoco me puedo meter en todo, pero me llama mucho la atención. Y sobre todo el valor de que tienes editoriales de publicar esas obras de autores, pues también que quieren ofrecer cosas diferentes, ¿no? Cosas sorprendentes. Sapristi, ¿qué nos trae Sapristi? Ya veis que hoy hay muchas más editoriales, ¿eh? Chacales, cuidado, la nueva obra de Nadia Jafid, que lo petó con El buen padre, ¿vale? Que ha ganado ya premios por doquier en un montón de salones, ¿vale? Pues su nueva obra, Chacales, la tendréis disponible ya con Sapristi, ¿vale? Y Deku Comics, esa pequeña editorial que tanto admiro y que reedita obras de Vernet, tal, y como que hace también obras nuevas, por ejemplo, autores para mí míticos como Jan, ¿no? Pues mira, aquí, por ejemplo, este mes de octubre saldrá disponible ya, no, finales de septiembre, perdón, de Jan, saldrá ese nuevo personaje que ha creado, ¿no? Ha dejado ya a Super López, como sabéis, y va a hacer esa obra que está prevista para 3 tomos, ¿vale? Como una trilogía, pero cada tomo es autoconclusivo, se puede leer por separado. 16 euritos tapadura a las futurísticas aventuras de Rick Text Format, ¿vale? Esto digamos que es lo que le gusta hacer tanto últimamente, que es la sátira social, la crítica de un poco de la sociedad de consumo, de las tecnologías que está imperando en nuestro día a día, ¿no? Y tengo mucha curiosidad y seguramente va a caer. Aprovechando que Deku seguramente estará en el Salón de Gerona,
le coge el tomito y tengo muchas ganas de descubrir ese nuevo personaje de Joan, a ver qué tal. Reino de Cordelia, que a veces trae auténticos tesoros, aunque es una editorial poco conocida y sus obras aún más, ¿no? Nos trae Los desastres de la guerra, ¿eh?, con José Pablo García, 88 páginas cartoné, y tengo muchas ganas de que es un poco la batalla de Bailén, en el mayo, lo de la dominación napoleónica, y tengo mucha curiosidad por descubrir a ver de qué va, ¿vale? Tengo muchas curiosidad, le tendré hecho a un ojo también. Cascaborra Ediciones, otra editorial que trata mucho sobre todo por nuestra historia. Tenéis aquí otro nuevo volumen de su colección de Flandes. En ese caso, el tomo de 1566 a 1573 de Antonio Gil. Y bueno, tomo histórico y pura y tal. Pero también tenéis dentro de su cómic Soledad ese nuevo tomo que es El Forastero, ¿vale? Life of Life, con mucha trama social. Y también, pues bueno, para quien les guste este tipo de género, también lo tienen. Y dentro de Spaceman Project, me ha llamado mucho la atención también Al otro lado de la vida, de Rui Fedreño, ¿vale? Acaba el 13 de octubre, esa financiación, 96 páginas a color, y aquí os animo porque, eso sí, la entrega sería de abril a junio del 2024, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Pero llamo muchísima atención. Ese distribuciones, los que seguís el canal, ya sabéis que hay una entrevista que costó mucho trabajo, tanto prepararla como contactar con ellos y tal. Pero el contrato fue impecable, maravilloso. Bueno, ya lo digo en el vídeo, no hace falta que me repita. Y aquí os presento un poco tanto lo que sale ahora en septiembre como lo que saldrá en octubre. Lo que está previsto, los que habéis visto el vídeo, sabéis que luego están los problemas de imprenta, los problemas de suministro, etcétera, ¿vale? Pero en principio está preparado eso. Primero, dentro de la línea Marvel Edition, tenéis esa Atlantis Ataca, pura nostalgia, donde tenéis todas sus apariciones, tanto en Can X-Men, los Vengadores de la Costa Oeste, Amazing Spider-Man, Punisher, Daredevil Anual, Avengers, todas las apariciones que ha habido Marvel de ese grupo, los tendréis disponibles aquí en ese tomarro de Marvel Limited Edition, ¿vale? Muchas ganas de verlo. Y luego tendréis, que ya sabéis también que la seguía, incluso sorteé y regalé el primer tomo de tiras en el especial que hice con mi amigo Justo de nuestra guía de lectura o nuestra historia un poco dentro de los cómics, de todos los cómics de Conan, pues por fin llega ese segundo y último volumen de las tiras de prensa de Conan, que vamos, va a caer seguro, ya sabéis que es una de mis enfermedades, y va a caer seguro. Thomas, Shan y Alcalá, forever, vamos. Y, ¿qué más decir? Los que seguís los ómnibus de La Espada Salvaje, tendréis aquí el tomo 9, ¿vale? Del 74 al 75, ¿vale? Esto también está previsto ya ahora para octubre, ¿vale? Lo que habéis visto era septiembre y ahora es para octubre. Y ese Capitán Britannia, ¿vale? Esto es anterior a lo de Moore, sobre todo de los años 70, y tenéis todo agrupado lo de este personaje anteriormente a la época de Alan Moore, que es cuando cambió radicalmente el personaje, ¿vale? Pura nostalgia también, ese tomo puro coleccionismo, y en cuanto pueda lo tendré que coger. Y empieza las Artist Edition. Ese formato sorprendente, ¿no? Porque los Artist Edition, ese fondo así del espacio y tal, cuando meten las Artist Edition intentan conservar un poco todo lo que es esa parte, ¿no? Lo que es la portada original. Veremos a ver cómo está editado, cómo tal, pero bueno, solo por la iniciativa que quiere tenerse de hacer Artist Edition ya vale la pena. Tenemos a ver también precio, que todavía está por concretar. Pero vamos, el Silver Surfer de Buscema, una absoluta maravilla. Y a ver qué tal la edición, ya os iré contando. Eso en octubre, ¿vale? Vamos a Underbrain, ¿vale? Cómic alternativo, fanzine, vamos, chapó el trabajo que están haciendo. Y tienen ese nuevo cómic de Fran Fernández, El Paseo, ¿vale? Donde que además estuvo premiado en el Salón del Cómic de Barcelona, ¿vale? Y vuelve a Underbrain Books, ¿vale? Para utilizar, pues, este, ¿cómo se llama? Esta ida de olla a un poco, pues, la vida actual, ¿no? Y la viento pide, pues, un poco, pues, sobre la naturaleza, el mundo de consumo en el que vivimos, y me llama muchísimo la atención, ¿vale? Me llama muchísimo la atención. Este seguramente caerá. Ponemon, ¿ves? Otro de las editoriales, junto con Monstruos, que quizás el tema de la comunicación lo llevan fatal, en mi opinión. Y no tengo noticias de novedades a nivel de europeo, por ejemplo, de este mes de octubre. Lo que sí que veo anunciado es este nuevo manga, Los Confines de los Sueños, ¿vale? 24 euros, 304 páginas, pero de Yumisudo, pero de cualquier otro tipo de obra no hay noticias de momento, a fecha de hoy, ¿eh? En cuanto las haya, os las comunicaré en el próximo vídeo de novedades, ¿eh? No lo dudéis. Este llama mucho la atención, el arte es precioso. Precioso tanto la narrativa como el arte.
y me llama muchísimo, muchísimo la atención. Eso sí, 300 y pico páginas, 20 y pico pavos. No es un manga barato. A nivel de edición, no vende trabajo muy bien, pone en mon. Con lo cual, a ver qué tal. Sekai también. Sekai nos saca SSI de Gensuki, Crónicas de los Espíritus, número 3. Fantasía, aventura, acción, romance. Un shonen ahí romántico y tal. Y bueno, a ver, que yo no lo conozco, pero los que lo sigáis, tenéis ya el tercer volumen, ¿vale? Dentro de Manga Line, los que nos gusta el manga, no os preocupéis, todavía falta Norma, Tengu, Yermo, faltan varias editoriales, ¿eh? Manga Line nos trae ese Losers, ¿vale? Que es el nacimiento de la primera revista semanal de seinen en Japón. Me llama muchísimo solo por el barrio histórico que tiene. Este lo tiene disponible ya ahora, ya esos próximos días, a finales de septiembre, y me llama muchísimo, muchísimo, sobre todo por el tema histórico, ¿no? De cómo fue esa primera revista semanal de seinen en Japón. Solo por el barrio histórico que tiene esa obra, tengo muchísimo. Eso sí, ¿eh? Edición limitada, ¿eh? O sea que eso tendremos de mirarlo. Y además Manga Line ya sabéis cómo es, ¿eh? En el tema de las ediciones, de que se agotan enseguida y que hay que tener cuidado. Kodai nos saca también ese, ¿cómo se diría? Bueno, ya os podéis imaginar por la portada, ¿no? Venga, pero bueno, un hermoso incubo atrae a los humanos con su apariencia y se los come, ¿vale? Con él vive su amante, un hombre llamado Manuel. Y ambos viven tranquilamente en el bosque, pero aparece un culto denominado Cazador de Herejías, ¿vale? Un BL terrorífico, supervivencia y bueno, con dibujo muy realista, ¿vale? Por lo que dicen. Shogun, ¿vale? Una editorial que primero parecía muy interesante, pero como que parece que se haya deshinchado a nivel de lo que es el boca a boca de la gente, ¿vale? Pero bueno, nos sacará, por ejemplo, Las Botas, de Roberto Crowley y Stefano Sanchi, ¿vale? El 22 de septiembre ya lo tenéis disponible y bueno, pura fantasía y personajes por extender el liste, que me llama mucho la atención la portada es súper llamativa, de Julio Tensione, también anunciada para el 22 de septiembre, que ya estaba anunciada ya hace ya un tiempo, pero también ha salido, ¿vale? Y nada, fijaos la trama, ¿eh? Alan es un chico que tiende a sufrir crisis nerviosas que lo llevan a despersonalización. No consigue salir de ella y parece que lo único que consigue hacer es entrar. No sabe dónde, solo dejando atrás el amor de su vida, Emily. El Dr. Bau decide ayudarlo. Así comienza la puesta en marcha de un viaje profundo entre preocupaciones, recuerdos y miedos que llevarán a Alan derecho al corazón de su paranoia y a una profunda revelación. O sea, está claro que aquí no quieren desvelar de qué va. Eso primero, porque nunca había oído una definición tan larga y a la vez tan poco explícita de qué género o qué va, pero a la vez me consigue lo que quiere, ¿no? Que es dejarte con la intriga y provocarte que abras sus páginas al menos para ojearlo y saber un poco de qué irá, ¿no? Pero es de los que voy a leer la librería y cuando lo vea lo voy a abrir sí o sí para ver. Evidentemente, solo ojeándolo tampoco me enteré de mucho, pero al menos hacerme una ligera idea un poco más clara del arte y un poco el género, ¿no? Pero mucha curiosidad por ese paranoia que sale ahora a finales de septiembre. Salamandra no, de momento no tenemos noticia. Y de Satori nos sale Psicocoro, ¿vale? Bueno, sí, está dentro de Salamandra Graphic, perdón. Pero aquí lo que tenéis es un manga muy llamativo, sobre todo por la edición, ¿vale? 22,800, sí, 128 páginas. Y eso es también de los que solo por la portada ya tengo ganas de abrirlo, ¿vale? Los que no tenéis páginas interiores porque no las facilitan o al menos no he sabido encontrarlas, yo seguro que me paso muchas, muchas horas buscando esa información, ¿eh? Pero lo siento, pero hay cómics los que nos ponen sin páginas interiores porque es que no hay o no se encuentran, o al menos yo no las encuentro, ¿vale? Eso era también de Felipe Hernández y Pablo Lalei. Solo por los autores me da muchísimo también. Otro de los cómics que quiero abrir. A ver exactamente qué es. Y de nuevo Evolution Editorial, tenemos ese pájaro Shangri-La número 2, ¿vale? Que los que lo seguís, pues ya lo tenéis disponible este 22 de septiembre, ¿vale? Garbus Editorial, que saca obras muy valientes, editorial muy, muy valiente, y sacará ese título que me llama muchísimo, Cuando el trabajo mata, me llama muchísimo. Grégory Mardon, Opère Bonjour, y obra francesa, europeo. Me llama muchísimo, eso sí, rústica con solapas, 19,95, y me llama muchísimo. Puesto ingeniero automovilístico en una multinacional, pero habrá. Mira, ¿ves? Esto es de aquella noticia que saltó hace un tiempo, ¿no? Tras una larga investigación acerca de la realidad real de suicidios y trabajos de Renault y France Telecom, pues eso, se trata sobre el tema del acoso laboral, todos los niveles de jerarquía, súper interesante. Este seguramente va a caer, ¿eh? Va a caer. Hydra, otra editorial también, que me gusta mucho cómo trabaja. Tendrá esa nueva licencia, Agente de Fútbol.
número uno. De momento son tres volúmenes y ajena deportivo, pero que por lo que ve, por lo que se ve, trata sobre todo el tema de los agentes de fútbol. Vamos, aficionados al manga deportivo, tenéis una licencia muy, muy, muy llamativa y muy apetitosa, ¿vale? Y luego tendréis también Dragón Busca Casa, número 5, 5 de 8 y todavía abierta, que ya tendréis disponible también ahora este mes de octubre, ¿vale? Kitsune Manga. Tenéis aquí todas las licencias nuevas, ¿vale? Yo no las sigo periódicamente, pero ya las reconocéis enseguida. Midori, la licencia del hospital, Secretaría Kim. Bueno, aquí tenéis todas las nuevas licencias que saldrán en octubre. Es brutal. Confesiones de un detective de homicidios, número 1, de 5 y abierta. Correspondencia hasta el fin del universo, número 1, de 5, que es una novedad. El amor de Momoko, número 5, de 14 tomos y abierta. El maestro guerrero es un soso, pero es el más fuerte, número 1. Es que con ese título ya, solo con ese título que rojearla. Número 1 de 7 y abierta. El Ministerio de la Muerte, número 2, de 21 tomos y abierta. Ánimo a los que se animen. Midori, la Cenicienta del Hospital, número 1 de 8 y abierta. Nobuko es amo de casa, número 1 de 1 y abierta. Y luego, ¿qué le pasa a la secretaria Kim? Número 5 de 6, ¿vale? Esta sí que ya está a punto de cerrar, ¿vale? O sea que los de Kitsune, tela, ¿eh? Están sacando el tema. Tomodomo, mira, Mestru, tu amiga fiel, cuarto y último tomo de esa obra que a principio creo también tanto elogios y muy buenas críticas como también por parte de algunos otros también cachondeo, pero una obra que yo leí el tomo 1, me parece una obra pues original, un tema tal, pero que para mí no era, y nada, yo aplaudo ese tipo de obras. Pero bueno, los que la seguís, tomo 4, cerrada y ya la tenéis lista, ¿vale? Igual que Tokio de Noche, se me llama mucho la atención. Es un álbum de ilustraciones, acuarela, que explora los límites de ese medio, pues, retratando de noche la capital japonesa. Nostalgia y futurismo. Es que me da muchísimo. Fijaos. Ay, no. Y no, espérate. Fijaos también los de Neón, Tinieblas y tal. Es que me da muchísimo. Me llama muchísimo ese Tokio de Noche. Este sí que ilustración, acuarela, cultura japonesa, arquitectura. Me llama muchísimo. Este sí que lo voy a mirar, ¿eh? Fijaos el autor, Mateus Urbanovic, ¿vale? No sé si es japonés o no, pero sus nombres y apellidos no pintan como japoneses. Crossbooks, ¿vale? Que nos traen Crossbooks, nos traen ese Heartstopper, pero no número 3, ni número 4, ni número 5, ¿no? Que han salido varios. Yo me leí los primeros, no estaba nada mal, pero tampoco me acabaron de convencer. Pero aquí tenéis el álbum, ¿vale? Será, digamos, un poco un libro que cuenta todo lo que quería saber sobre Heartstopper y su mundo, ¿no? Tutoriales para aprender a dibujar los personajes de la serie, eso es para fans incondicionales de la serie, ¿vale? Pues ya lo tenéis disponible ya este mes. Héroes de Papel nos trae Adu, primer tomo, ¿vale? 256 páginas, y vamos, aquí el Japón del futuro, la acogida de grandes masas de inmigrantes ha convertido el país en un crisol de razas, que es una sociedad dispóquita, ¿vale? Donde se mezclarán diferentes géneros, por lo que veo, y vamos, llama mucho la atención el arte, ¿eh? Estas páginas me llaman muchísimo. A ver qué tal. Tokyo Nights, Víctor Alonso. ¿Vale? Cartoné, cosido con hilo, las cubiertas, fijaos la edición. Y mira, y fijaos qué ilustraciones. Virgen de mi vida. Así como había el otro, ¿eh? Aquí tenéis los puntos del libro, marca páginas, todo, ¿ves? Para las compras que hagáis en Héroes de Papel. Entonces, historia del manga moderno, eso también me llama muchísimo. Autores franceses. Y 208 páginas, rústica, cubiertas interior a todo color. Y aquí te narran un poco toda la historia del manga moderno. Y esto me llama a mí. Mira. No es cómic, es una guía, enciclopedia sobre la historia del manga. Y esto me llama muchísimo, juntando con historia de Japón. Me llama muchísimo a mí esto, ¿eh? A ver qué tal, fijaos. Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Uf. Bueno, Kitsune, que ya habíamos estado antes, ¿ves? Aquí tenéis también otra licencia que es Trace, experto en ciencias forenses, ¿vale? Publicada también ya a finales de este mes. Y nos vamos ya a europeo, ¿vale? Ya hemos sacado un poco el manga. Los que sois más aficionados de europeo, ahora estáis de una abuela, porque viene Yermo, luego se me tuvo Tengu y Norma. Y creo que con eso acabamos ya. Tela, ¿eh? El vídeo de hoy. Yermo, tenéis un vídeo muy reciente, un directo, dos directos, donde hacemos un repaso al catálogo y en el último, en el segundo, hacemos repaso a las novedades. Como sabéis, los que viste el vídeo, lo previsto en octubre, pero lo recalco, lo previsto, no lo asegurado, previsto, repito con mayúsculas, previsto para ese octubre, es
en un solo tomo. Esas son las tres portadas francesas, ¿vale? Él lo englobará en un integral de la colección de Luc Ferry, basado en mitología y dioses. La Ilíada, el gran clásico de la literatura universal, lo tendréis y vamos, esto promete barbaridades, vamos, barbaridades. Qué buena pinta tiene. Esto va a caer seguro en cuanto salga, fijo. Tenéis también Enanos 10, que engloba esos números 19 y 20 de la original francesa, ¿vale? Tendréis el tomo 10 de Enanos, que también va a caer. Ya sabéis que yo de momento lo sigo esclavizado, pero a la vez disfrutando como un cochino. Y tendréis también, que también lo tengo que coger, porque se cierra en un cuarto, como dice en el programa, y ese sale ese 3. Es un cómic que no creo que vaya a pasar la historia del cómic, pero me está entreteniendo muchísimo y me atrae mucho la temática, tanto la ambientación como la época en la que se narran esas. Me encanta ese cómic, disfruto muchísimo. Tercero de 4, también en octubre, y esa nueva obra, que es El Caballero del Ocaso, que me llama muchísimo ese arte de Grimald. Fijaos, esto me llama muchísimo y creo que va a caer, ¿eh? Tomo único, ¿vale? No serie abierta, tomo único, y con ese tomo empezáis y acabáis la obra sin problema, ¿vale? Y empezamos ya otro melón. Si os quejabais de que elfos y tal tenían muchos tomos, pues preparaos, porque Maestros Inquisidores a día de hoy son 18 álbumes europeos, y como dijo Carlos en el directo, los englobará en tomos dobles de 2 álbumes europeos, con lo cual de momento serán 9. Quien no se quiere meter en elfos, Carlos lo dijo, que no se quiere meter en elfos porque ya son muchos tomos publicados, recomienda que se meta en este porque es el mismo género y el mismo tipo de historias, y se podrá meter desde el principio sin tener de invertir tanto. Con lo cual, quien os sentís que no podéis meteros en elfos porque es una inversión muy larga y muy cara, y en cambio queréis que empezar un nuevo proyecto, que una serie que empezar ahora, de momento 18, que será el 9 aquí en España de momento, Maestros Inquisidores, que tiene una pintaza esto. Además, el estilo narrativo, el estilo de dibujo muy parecido al de elfos, ¿eh? La temática también tiene toda la pinta. Eso sí, los personajes, el mundo será otro, pero vamos, ya. Y yo, que mira, yo, es que esto es mi enfermedad, eso me tendré que meter. Tengo, qué gran trabajo está haciendo Alejandro, qué grandes obras está publicando, qué pedazo de ediciones. Y este mes tendrá una novedad que es también esperada por los que iniciamos el tomo 1, que es Canto 2, ¿vale? Canto 2, 168 páginas, todo a color, 22 euritos, es hora IDV, que la ha publicado en formato europeo, y vamos, esto va a caer seguro. Mundo fantástico, fábula. Ahora deja gran homenaje a los relatos fantásticos de los 80 y los 90. Y vamos, personaje muy entrañable y va a caer ese segundo. Y Norma Editorial, que decir Norma Editorial, ¿no? Cada vez que sale las novedades de Norma Editorial me entra como un trin en el cuerpo, pero a la vez tengo unas ganas de verlas. Eso sí, creo que la gran morterada, creo que se la han guardado para el mes que viene, para las novedades de noviembre, que es cuando ya se preparan para Navidades, supongo que empezarán a salir los integrales míticos, imprescindibles, porque será la época de Navidades y de los regalos, ¿no? Pero telas y octubre lo que van a sacar, ¿eh? O al menos lo que está previsto, porque además hay algunas que se anunciaron para septiembre y vuelven a estar en octubre, con lo cual Norma también, por desgracia, sufre esos retrasos para sacar las novedades, ¿vale? Primero uno que no es un cómic, que es este libro ilustrado sobre Álex de la Iglesia, ¿vale? Arte y ensayo, un poco pues un repaso a todos sus guiones, sus storyboards, etcétera, ¿vale? Para los aficionados a la cinematografía y de Álex de la Iglesia, un pedazo de tomo. Y luego aquí empezamos con los calendarios de Adviento de Harry Potter, esa especie de los aficionados también a Stranger Things, el libro pop-up, ¿no? Esos álbumes desplegables, ¿no? Sobre todo para los críos y la juventud les gusta muchísimo, pues ya tenéis estos dos, ¿vale? Pero ahora nos centraremos ya en los cómics, empezamos con europeo, que voy a decir Corto Maltés, ya me conocéis, tenéis las, pues no voy a decir nada más, pero bueno, Corto Maltés, me estoy ya cortando el labeo, me cacho y la mar. Edición blanco y negro, edición color, los dos tomos, también en catalán, y tenéis las dos opciones, ¿vale? A Nocturno Berlinés, uno de los clásicos del personaje, una pasada, y vamos, esto va a caer también, fijo. Espérate, no, un momento. Te noto, no me lees, Carlos, que no me sonaba de ella. Ah, claro, es de Canales y Pellejero. La nueva obra de los autores de. Ostras, sí. Pues a ver, yo lo voy a coger porque soy un fanático del personaje, pero ya os lo dije que me convenció quizás más el Corto Maltés de Bastián Vives que el de Pellejero y Canales, aunque no deja de ser un buen Corto Maltés. Pero lo voy a coger solo por la curiosidad y voy a coger de color porque los otros dos álbumes los tengo en color.
Pero mira, novedad de Canarias y Pellejero, mira, muy bien, llevaba mucho tiempo sin seguirla, sin que surgiese una novedad, quiero decir, y no, no, va a caer seguro, va a caer seguro. El corto maltés, siguiendo la cronología, no, la historia de la etapa clásica de Hugo Pratt, pero con nuevos autores, a diferencia del de Bastián Vives, que era un corto maltés completamente diferente, adaptado a los tiempos modernos, ¿vale? Este va a caer igualmente también. Y los estratos, Penélope Bagieu, nos presentan su última obra. La obra de Atrevidas a mí me gustó muchísimo. Eisners, prestigio por un tubo, y esa obra, si puedo, va a caer. No sea mis prioritarias, pero si puedo, va a caer, ¿eh? Se va a caer. Ana, historias tristes, esto va a caer fijo, porque ya solo por la temática, es que, pero es que además, ¿cómo lo diría? Aparte del Eternauta, ese gran autor merece que conozcamos más obras suyas. Y esta es una de sus obras, digamos, también imprescindibles, y la recomiendo. ¿A quién le gustó el Eternauta? La temática no tiene que ver, ¿vale? Eso sí, es un mundo, pues eso, consumido, al borde del holocausto nuclear, o sea, una obra pesimista, pero no tiene que ver. Y oye, súper recomendable, y yo la voy a pillar porque no la tengo disponible ahora en mi colección, y esa va a caer. Vamos, fijo, fijo, fijo. Aquí tenemos también Abrazo Partido, la asombrosa saga de los hermanos Zacarías, ¿vale? Biográfica sobre una saga muy famosa dentro de lo que es el deporte del boxeo. Esa a mí la temática no me llama tanto, pero tendré que ojearlo para ver qué tal está. Pero vamos, parece interesante. Queenie, la madrina de Harlem. Es que este también me llama tanto. Es noir y además histórico o biografía, ¿no? La historia de la reina de la lotería clandestina en Nueva York. Es que esto tiene que caer. Tiene que caer, ¿eh? En cuanto pueda, tiene que caer. Uf, cómo me atrae ese tema. El Underground, Rockeros Malditos y Grandes Arquitectos del Sonido, es, digamos, un cómic de esos históricos de los artistas que revolucionan la música desde los márgenes, ¿vale? La música alternativa y tal. Así como tenemos el de, aquí lo tenéis, ¿ves? El de la música negra, el de la historia del rock y el de los Beatles, pues hacen un nuevo con el tema del Underground. Y para los amantes del cómic divulgativo y sobre todo de la temática musical, vamos, otro titulazo que saca. ¿Ves? Este está anunciado para el mes anterior, para septiembre, y lo han pospuesto para octubre, ¿vale? Pero bueno, título de western que llama mucho la atención, veremos a ver qué tal. Y ese otro a la derecha, este a mí me encantó, La Vampira Barcelona, reedición, ¿vale? Y a ver, yo lo que haré es una relectura, aunque tampoco lo tengo tan olvidada la obra, pero me encantó el cómic. La temática explicaba la historia real, también me encantó. Pero lo voy a releer y lo voy a poner en un vídeo de últimas lecturas para que también, si queréis, si os interesa, sepáis mi opinión por si dudáis si cogerla o no, ¿vale? Pero uno de los títulos de cómic español de los anteriores años que funcionó muy bien a nivel de ventas, ¿eh? Pero os lo reseño en el canal, os reseño en el canal con una relectura. Casanova también estaba anunciado para septiembre, lo han pospuesto ahora para octubre. Luxuria, muy buenos elogios, obra muy, muy, muy emblemática de la historia de la ciencia ficción. Y bueno, Max Fraction, que ya lo conocemos, ¿no? Esta tiene que caer, pero a ver, no es una de mis prioridades, pero tiene que caer, porque entre que es Fraction y está considerado un clásico de la ciencia ficción, tendrá que caer en algún momento. Dune, la casa de Atreides, que bueno, el 2 tarda un porrón en salir. Esta, digamos que sería la precuela. Y como soy muy aficionado al universo Dune, no soy un gran de los más entendidos ni de los más seguidores, pero leí las novelas, la mayoría. Yo tengo que coger, me da, eso sí, 38 euritos, 200 y pico páginas, parece aquí, o 300 y pico páginas, que la definición es horrorosa. Ah, sí, 320 páginas. Ratito, pero vamos, este va a caer seguro, este va a caer seguro. Soy quien amas en la sombra. Los autores de Middle West, con la historia terrorífica de una casa encantada. Y sinceramente, me gustaron tanto, quizás es una obra que al final me dejó un poco, se me quedó un poco cortita. Me encantó sobre todo el trabajo de Jorge Corona. A mí vamos, me deslumbró, al igual que el color. Y solo por eso voy a dar una oportunidad, voy a probarla. Cloquet, con Richardson
Y el gol, esta, tengo que mirarla. Tengo que mirarla a ver qué tal. Pero a ver, Jordan Mengol siempre me ha gustado, pero quiero ver a ver sobre todo también la temática, un poco la temática, a ver cómo será. Pero bueno, entre que es una mezcla de superhéroes y género negro, género noir, me llama bastante la atención. Veremos a ver qué tal. Sexto Rebel 3 se va a caer tan seguro. Ya tengo encargado el 2, lo tengo que ir a recoger. El 3 también va a caer. Y Blade Runner, ya sabéis, que me está encantando ese 2029, al igual que el Orígenes. Y este tercero y último Redención va a caer, por supuesto. O sea que estos dos compra obligada para mí. Compra obligada para mí. Demon Slayer, nueva licencia, con un posavasos magnético regalo, solo con la primera edición. Y otra licencia también, el nuevo manga del autor de Tokyo Ghoul, Chōshin X1. Y nada, también se han puesto con los posavasos, ¿eh? Posavasos magnéticos de regalo también, solo con la primera edición. Trailer sobrenatural. Cuatro volúmenes, el de ciencia ficción y acción de Demon Slayer son 10. Y bueno, tenéis dos nuevas licencias dentro del manga de Norma Manga. Otra más, y aún así eres muy dulce, también con posavasos de regalo con la primera edición. Y luego, tomos que siguen de Misión Familia y Yokura número 4 y Masle, que me están hablando. Ahí tengo dos compañeros que están enganchadísimos a Masle, esa versión muy particular de Harry Potter, pero tengo muchas dudas de meterme, ¿no? Porque es una temática que precisamente no es que me atraiga mucho, pero claro, cuando son compañeros de los que me fío mucho en su criterio. Entonces veremos qué hago. Son tantos frentes abiertos, ya lo sabéis. Yo estoy como vosotros, que no sé por dónde empezar con todo lo que hay. Soroso. Noragami el 24, Isaac, que la sigo y me encanta. Mezcla de histórico, aventuras clásicas, me encanta. Lo voy a seguir seguro. Magus on the Lily 5, ya tenéis el quinto volumen. Gigo Kuraru 13, manga está funcionando muy bien a nivel de ventas y que tiene muchos seguidores. Tenéis el 13 ya. Con cofre de regalo con la primera edición, supongo que se referirán al cofre ese para guardar los tomitos. Y nos vamos. Darechi, ya no tengo nada, ¿vale? Darechi, de momento no tengo noticias, pero próximamente cuando tenga noticias os las diré, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto tela, ¿no? Ese octubre. Habéis visto que me he esforzado mucho para traer el máximo de editoriales posibles, para que tengáis el máximo de información posible. Sé que hay gente que le gusta mucho el manga y que sigue ese programa y que le habrá gustado que haya puesto varias editoriales que publican sobre todo manga que antes no ponía. Gente que no le gusta el manga no le llama tanta atención, que quizás le sobra ese espacio, pero yo intento hacer un programa para el gusto un poco de que todos tengan un poco lo que buscan. Y lo dicho, espero que, como siempre, hacer la lista no sea un sufrimiento, aunque lo será, seguro, porque para mí lo será, por ejemplo. Es una locura. Estamos hablando de un mes teóricamente flojito, contando que en noviembre viene toda la mansalva para lo de Navidades y será una auténtica locura. Y aún así, fijaos que octubre. Pero bueno, lo dicho, espero que el esfuerzo haya valido la pena y os haya gustado ese repaso a las novedades. Y sobre todo, no nos desesperemos. Es imposible llegar a todo. Lo era antes y lo es ahora con aún más novedades. Tendremos que ampliar un poco más el filtro y seleccionar solo lo que podamos. Tanto lo que nos podamos permitir por tiempo y por dinero, y aún así seguir disfrutando las lecturas. Porque, como digo yo, y ahí me despido ya, porque vaya vídeo más largo, también lo veía venir con el aumento de editoriales que ha habido. Lo que os digo siempre, no olvidéis, buenas lecturas y sobre todo ser felices, ser felices.